Powering on. Mic off.
Me alegra volver a verte. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estáis? ¡Pum! Por fin sale la webcam. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos, a Neo, a Serafiel, Nailaiki, que es Marsalo Ye, del cual hemos subido hoy el mazo a YouTube, el mazo del suscriptor. Magnef, Heber, hey Rapsolo, buenas noches, ¿qué tal? Argonauta, ¿qué tal? Buenas noches también por aquí. Leandro Lim, por supuesto, que siempre está. Sazler, buenas noches. Bueno, todo el mundo aquí, muchísimas gracias a todos por estar. Ya sé que ayer no hubo Magic, pero hoy toca Magic. Ah, también está por aquí Manuel Tristán, Tigre Líder. Muchas gracias por los códigos. Luego sorteamos un código, unos códigos. Bueno, luego cuento qué es lo que pasa con los códigos, pero tengo un par de códigos de Miguel Tristán súper chulos, de Tigre Líder, que le tenemos que dar las gracias a él. Luego os comento exactamente cómo va el tema y los sortearemos más adelante. Buenas noches a Zaez Rain también. No me suena, es un nombre en el chat. Pocas veces habrás escrito. Buenas noches, Katsuhiro. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Edosi también está por aquí. Buenas noches. Luego, o sea, vamos a hacer Goblin también por aquí. Y Rotten, a ver si me acuerdo. Es que como no se puede poner una etiqueta a 70332587 para que me acuerde siempre de decir Rotten, porque claro, tengo tantos nombres en la cabeza y veo tantos nombres pasar. ¡Ey, Rojone! Buenas noches. Sí, luego cuando acabe el directo de Magic, que lo acabaré como siempre, haré 3 horas de Magic, ¿vale? Acabaré más o menos a la una. Me voy a echar un par de partidas de League of Legends, pero ya fuera de cámara, ¿de acuerdo? Así que quien quiera, estaré en el club de Magic Block TK, ya sabéis, en League of Legends. Y pues si alguien me quiere agregar en League of Legends y jugar después conmigo una partidilla o algo, mi nick en League of Legends para que me podáis agregar como amigo, EU West, ¿vale? Tiene que ser Europa, EU West, es Rob Bandai, lo dejo ahí en el chat para que lo tengáis. Buenas noches a Goblin. Y Valgarth Mazoku, buenas noches también. No me suena tampoco tu nombre de por aquí. Que se acaba. Buah, madre mía, la notificación no salta todavía en pantalla, pero saltará ahora mismo. Ah, no, porque está quitada. A ver. Tenía quitadas las notificaciones, me acabo de dar cuenta. Bueno, pues Valgarth Mazoku, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime y voy a intentar ponerla otra vez. Voy a intentar que salte otra vez la notificación. Bueno, si lo consigo, que no sé si lo voy a poder conseguir. Qué rabia me da. Creo que no voy a poder volver a poner. Lo siento mucho. No ha saltado la notificación en pantalla porque tiene que quitar las notificaciones. Pues bueno, Malgaz Mazoku, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchísimas, muchísimas gracias. Que no ha saltado en la pantalla y ahora mismo no veo cómo la podría volver a poner. No sale. Y no puedo. Ay, qué rabia. Qué rabia, qué rabia. La he perdido, lo siento. Buenas noches a todos los demás. ¡Ey! Leandro Lim, 100 bits, muchísimas gracias. Ya había puesto las notificaciones, pues ya ha saltado. Muchísimas gracias por esos 100 bits, como siempre, por todo ese apoyo al canal. Bueno, luego intentaré poner la de Valgarth Mazoku. Joder, no sé cómo hacerlo. Bueno, te agrego como amigo. Vale. Al menos compenso con eso. Qué rabia. Bueno, ¿qué más tenemos? Nacho Eli también, nuevo suscriptor, muchísimas gracias a través de Twitch Prime, 2 meses ya, Nacho Eli. Por mí y por Valgarth Marzoku, muchísimas gracias. Lo siento, Valgarth, pon algo que no te importa o algo que me siento fatal. Buenas noches, Víctor Profile, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, mira, os voy a comentar, ¿vale? Os voy a comentar que os he dicho que tenía problemas técnicos antes en el chat. ¡Ey, tren del hype! Hacía tiempo que no saltaba esto del tren del hype. Ya sabéis que con el tren del hype os saltan recompensas, emoticonos. Hay que conseguir más suscripciones, más seguimientos y cosas de ese estilo, ¿no? Si pincháis ahí en arriba donde el tren del hype os explican cómo qué bonificaciones nos dan vale, gracias, ya me siento mucho mejor. Balzar, Valgar, Balzoku. Creo que se activa pulsando la notificación. Sí, ya sé cómo se activa, pero no me sale la última, no sé por qué no sale. Voy a mirar una última opción. Stream Display, Audio Mixer, Scene, tal, tal. No.
Events, no, pero eso tampoco va a servir. A ver si haciendo esto. No. A ver. Oh, creo que sí. Creo que lo tengo. Creo que la puedo volver a hacer saltar. No. Y Arcane266 también, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Pues muchas gracias por esa suscripción. Pues nada, no lo consigo. Pues nada, lo siento mucho. Bueno, venga, os voy a comentar qué es lo que pasa, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un jugando con Drugos, ¿de acuerdo? Vamos a jugar con Drugos, juego con vosotros. Vamos a pasarlo bien, vamos a divertirnos jugando entre nosotros. No me machaquéis mucho, pero tengo un problema. Y el problema técnico que os lo iba a decir ahora mismo... Víctor Profile ha hecho 4.000 de daño con el mazo de triplicar, mana. El problema es esto. Fijaos aquí abajo a la izquierda. ¿No os habéis fijado? ¿Os ha pasado esto alguna vez? Las funciones sociales están deshabilitadas hasta nuevo aviso. Inténtalo de nuevo más tarde. ¿Os ha pasado alguno? Es que desde esta tarde no puedo acceder a mi lista de amigos. No sé qué es lo que pasa. No sé cómo se pone uno en contacto con el servicio técnico. Y no sé si le pasa a más gente, pero yo he estado por aquí toqueteando. Me alegra volver a verte. A mí no me alegra volver a verte, qué susto me has dado. No sé si a lo mejor tenemos que jugar con el desafío directo de esta manera, sin la lista de amigos. Me parece a mí que lo vamos a tener que hacer de esta manera, porque ya digo, no sé por qué mi lista de amigos me ha desaparecido completamente. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya lo conocéis, ya lo sabéis todos, pero voy a poner en el chat mi... Voy a poner mi código, ¿vale? Mi código jugador. Y no sé, venga, el primero que ponga su código de jugador en la pantalla le echo una partida o algo, le reto, no sé. Lo vamos a tener que hacer de forma artesanal, como lo hacíamos antiguamente. Quedan 11 días para terminar la temporada de Ranked. Ya la he dado por perdida. La temporada de Ranked ya la he dado por perdida totalmente. Mira, Rapsolo ha sido el primero, así que vamos con Rapsolo. Madre mía, qué tiempos. Ya ni me acordaba de esto. Voy a jugar con el mazo... Con el mazo Gruul, que es el que más me gusta, la Gruul de Fuegos de la Invención. Jugamos Best of One, ¿vale? Que no lo he dicho. Estándar, Best of One, sin movidas extrañas y sin nada. Venga, y los demás os voy apuntando. Anda, que tenemos que volver otra vez a lo de los códigos. Yo creo que Magic Arena me ha chapado la cuenta o algo por el tema de haber superado el límite de 200 amigos. El modo tiene que ser... Mira, ya nos funciona. Hey, buenas noches, Oscar, ¿qué tal? El reconversiones. Creo que tenemos que meter los dos el código el uno del otro. Venga, salimos nosotros y tenemos una mano que puede estar graciosa. Tan arcaico, ¿verdad? Pues hemos estado así meses. Bueno, y antiguamente no se podía ni hacer, ¿no? O sea, esto es nuevo. Sí, Macarm me confirma que aparecen mis dos cuentas, pero las dos sin conexión. Si no, lo que podemos... Es un... Me voy a quedar esa tierra. Es un Mirror, parece. Él también juega a Gruul. Nelly Casta, Grego. Vale, y Tigre también. Bueno, Tigre. O sea, Manuel Tristán, claro. Os voy a poner lista. Voy a hacer lista como hacíamos antiguamente. ¿Os acordáis cuando hacían una listita de gente? Ya hay mucha gente esperando, ¿vale? O sea, que no voy a coger más números. No me digáis más códigos porque ya somos... 4 o 5 listas, pero os digo los códigos que tengo. Tengo Huracán, Serafiel, Tigre y Nélicas, ¿vale? Que ya son bastantes para ir comenzando. Vamos con ese Clothis. Sí, hoy Magic. Lo de ayer fue una cosa excepcional porque tenía que descansar un poco de tanto Magic del Mundial y eso. Y me pareció una buena idea. A lo mejor no fue buena idea, pero en ese momento... En ese momento me pareció buena idea. Bueno, aquí tenemos que hacer el intercambio, no hay problema. Mi código lo he puesto en el chat hace un ratillo, pero... Lo he puesto en el chat, está un poquito antes. No ha bloqueado, qué raro. Eso es que tiene un removal para matarnos la bestia buscada. Efectivamente, no hay que ser un genio para saberlo. Lo que tiene ahora es un 5-4... Nos ha bajado ya a 13. Pero ¿sabéis que este mazo es muy bueno? La Gruul esta de Fuegos de la Invención es muy buena.
Pues en espera hay cuatro personas ahora mismo y no quiero agregar a nadie más hasta que no haya jugado con los cuatro, ¿vale? Para no acumular. Y luego después de jugar con estos cuatro, a lo mejor hacemos el sorteo y os cuento el tema del sorteo, ¿vale? Tiro la tierra para abajo y lo que voy a hacer es tirar el choque y el buey de Agonas. Jugándolo gratis. ¡Ey! Un emoticono ya del... Un emoticono del tema este de... Si me saldrá. Del tren del hype. Ya me había olvidado del tren del hype. El buey de Agonas nos triunfó mucho la semana pasada cuando lo estuvimos jugando. Y tiene una de las mejores animaciones del juego. Nos lo mata en respuesta. Vale, no podemos hacer nada más. Podríamos romper la tierra roja verde. Pero no sé si le estamos haciendo un favor si lo hacemos. Sí, vale, sí, Neo, tiene razón, gracias, no me he dado cuenta, es cierto. Cuando llegas a Twitch, no te muestra todos los vídeos antiguos. Es que creo que no conseguimos nada con eso. Va, paso. Vamos a esperarnos a ver si tiene alguna tierra que tenga algún tipo de habilidad. Es cierto, cuando llegas al chat de Twitch, acabas de entrar, los mensajes antiguos no salen. Entonces, claro, por eso me está pidiendo la gente el código. Muchas gracias a Neo por haberlo puesto, que no me he dado cuenta y no lo he puesto. Vale, Nacho Eli, te quito de la lista. No sé quién eras. ¿Cuál es tu código de... de... Te busco. No sé cuál era tu código. En el juego. ¡Anda! Sí, es un mirror total. Ya verás. No juega nada más, vale. Aquí da igual lo que nos quitemos, pero me voy a quitar los fuegos de la invención. Nélicas, vale, perfecto. Ya digo, es que, lo siento, os conozco a casi todos, pero tengo demasiados nombres en la cabeza y me vuelvo loquísimo. ¿Podemos esperarnos un turno más? Nada, yo creo que lo mejor es hacer... ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? Solo tres, ojo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Porque vamos a jugar otra vez el Void de Agonas tarde o temprano. Vamos a romper esa tierra. Vamos a romper esa tierra. Como digo, es que quiero... Quiero jugar el Void de Agonas después. Este mazo usa más rojo que verde. Y creo que voy a jugar el Clothis el segundo. Aunque sea simplemente para que muera. Porque como digo, vamos a jugar el Void de Agonas... Y como lo que tienes que hacer es descartarte tu mano, pues te da un poco igual. Tenemos en el cementerio 6 cartas. Bueno, una de ellas es el propio Void Agonas. Él nos exilia una. Va a estar complicado el tema. Lo que pasa es que él tiene 4 cartas en mano y un gigante exiliado, ¿no? Ahora tiene 2 cartas en el cementerio que le podemos exiliar a él, lo cual está guay. ¡Ey, buenas! Góngora, ¿qué tal? Bienvenido. Y Garrapata 1SW también está por aquí. Bueno, Nachueli, por cierto, luego, bueno, estará fuera ahora mismo porque ha dicho que se iba. Pongo mi código en el chat, si acaso. Ladrón de los ricos, no me la esperaba. Los mete con prisa. Qué buen robo. Qué buen robo ese. Hemos robado bien. No sé si jugar la tierra. Jugaremos la tierra, venga, va. Esta bestia buscada. Lo que pasa es que se va a activar el Clothis, ya veréis. Tenemos en el cementerio solamente 5 cartas. No vamos a poder tirar el Void de Agonas. Cuesta 8. Nos ha exiliado el Void de Agonas, lógicamente. ¿Tiene cuánta de devoción? Tiene 2. Y 2, 4, y 1, 5, y 1, 6. Va. Buah. Qué sobrado. Oye, qué. Bueno, es una brula agresiva, normal y corriente, ¿no? Lo que pasa es que lleva... Es muy buena baraja, ¿eh? Muy buena Rapsolo. Me ha gustado tu baraja, muy agresiva. Y esa... Tiene pinta de ir bien esa... Muy buena Grul, esa que tienes. Rapsolo, enhorabuena por el mazo, ¿eh? Esa Grul tiene pinta de ir bien contra Mono Red, ¿verdad? Voy a jugar ahora contra... Madre mía. Voy a jugar ahora contra...
Huracán ha batido. Nada, gracias a ti, Rapsolo, por haber jugado. La paliza me has dado. Yo por un momento pensaba que iba a poder remontar, pero no. No ha habido manera. Me tendré que haber guardado la ira, pero claro, entonces no habría podido jugar el... O sea, la habría perdido jugando el buey. Victor Profile me pide que use una mono black. Pues sí, me apetece jugar una mono black. La siguiente que voy a jugar es una mono black. Vamos a ver qué tal con Huracán. Vale, Simic Ramp probablemente, así que lo siguiente va a ser una tierra azul. O verde azul. No, verde roja. Hoy me estáis sorprendiendo todos. Me estáis sorprendiendo bastante. Voy a quitar esto. Porque, como veis, creo que necesitamos mana con esta mano. Bueno, aunque tenemos duplicados las criaturas legendarias. No me funciona la lista de amigos. Cuando yo meta el vuestro, tenéis que estar atentos, lo siento. Creo que voy a jugar esta tierra. Es una Temur. Voy a jugar esta tierra para tener una tierra en el cementerio y poder sacar mana extra con el Clotis en el cuarto turno. Vamos a hacerlo de esa manera. Y además así me aseguro poder jugar Clotis de tercer turno. Pero bueno, ¿qué es esto? Una Temur de Fuegos de la Invención. Hoy estáis jugando a sorprenderme. Vamos a sacar mana rojo. Tenemos otro verde, sí. Mana rojo es el más importante en este mazo. Muchas gracias, Neo, por meterle cañita ahí al chat. Vamos con Clotis. Ah, Clotis es una diosa. No sabía yo que era mujer. Bueno, vale, tigre. O sea, Manuel Tristán, no te preocupes. Te borro también, entonces. Venga, pues borrado estás. Muchas gracias por avisar, por lo menos. Que tiene que ir a recoger... Es un poco extraña, su jefa. Su jefa barra novia. No, no voy a añadir ahora mismo a nadie más. De momento. Ahora os digo cuando... Bueno, venga, va. Player Raúl Quintañado. Pero no añado a nadie más, ¿vale? Tenemos a Seraphield y a Player. Vale, como os decía. Podemos sacar mana... Ah, no, si me acabo de subir el Clotis. Miro la pantalla y ya no tengo Clotis. Bueno, no está mal esta bestia buscada. Él se ha vaciado la mano muy rápido. Ha hecho doble fuego de la invención. Vamos a ver si no nos pega ningún susto. Rojoni, ¿a quién te recuerda al Chavo del 8? A yo no, ¿no? Estuve viendo un documental sobre el Chavo del 8 hace poco. Sobre el actor, ¿no? Su vida y esas cosas. Vale, pues aquí viene un Nicol Bolas. Que afortunadamente vamos a matar con la siguiente bestia buscada. Wow. Ah, claro. Clotis por Doña Clotilde. No se me había ocurrido. Creo que ha sonado muy alto ese grito de Nicol Bolas porque a mí me ha dejado sordo bajo los efectos, si no. Ah, a lo mejor son las voces, ¿no? Eso lo considerarán voz. Venga, Ceratops ahora. Me estáis torturando, ¿eh? Tenemos que... Si no robamos tierra, vamos a estar en problemas. Vale, esta tierra sabe a gloria. Voy a atacar, él va a bloquear. Supongo, con el Ceratops. Es un intercambio legítimo. Perfecto. Y nosotros jugamos a Doña Clotilde. Y bueno, un gigante aplasta huesos, supongo, a ese ladronzuelo atrevido. Bestia enamoradiza... Creo que vamos a matar igualmente el volador. El volador. Que nos quedan 12 vidas. Vamos a ganar vidas con Clotis. Pero eso puede que no dure demasiado tiempo. Y ahora jugamos un 6-5, que al menos...
podemos intercambiar por la bestia enamoradiza, salvo que él robe algo bueno. No, Nicol Bolas no se lo va a exiliar. Si se lo exilia, ¿lo puedo volver a recuperar? Creo que sí. La bestia de un Ceratops. Da igual, ganar vida de dos. Vale, pues vamos a jugar Caballero de la Llama. Y nos vamos a descartar. ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? Tenemos tres. Clotis, seguro. Me puedo descartar el Buit de Ágonas. Y el otro Caballero de la Llama. Voy a descartar todo eso. Robamos tres. Vale. Yo pensaba que alguna tierra iba a salir, pero nos han salido todo hechizos caros. El Buit de Ágonas desde el cementerio lo vamos a poder jugar igualmente. O ha jugado otra tierra. Habría que buscar un nombre a la bestia buscada. Es que como tiene un nombre tan soso... ¿Podría haberme exiliado tierra? Sí, para haber sacado maná. Pero no tenemos tierras suficientes ahora mismo. Podemos atacar incluso con Clotis. Dependiendo de lo que juguemos este turno. Voy a atacar simplemente con esto a ver qué es lo que hace él. Que es bloquear, claro, lógicamente, porque si no se muere. Ah, no, bloquea con el herbívoro arbóreo, ¿eh? Y adivina dos. Sinceramente, no me esperaba eso. Me voy a dejar los dos gigantes aplastabuesos para jugarlos ahora, ¿vale? Como mínimo para matar ese token 1-1. Y que el que está gastando todo el maná, que no sepa lo que tenemos. Espero no haber metido la pata con esta jugada. Tendría que haber jugado a la bestia y buscar haber atacado con las dos, pero bueno. También para tener más devoción en el juego, ¿verdad? Y habríamos podido hacer algo con el Clotis. Aunque le quedan 6 vidas. La verdad es que ha dado un poquito igual, ¿no? Supongo. Oh, vaya top deck. No está mal, ¿eh? Vamos a dejar que elija una carta sin saber que le vamos a matar el token 1-1. Aunque, ojo, si le hacemos los daños a él, más el Glotis también ganamos. Vamos a ver qué se busca. Creo que no lo hemos hecho mal, creo que hemos hecho lo correcto, porque ya digo, va a hacer una de los deseos a algo erróneo. Espero. Hoy estamos on fire con los mazos de Fuegos de la Invención, ¿eh? Todo el mundo jugando Fuegos de la Invención. ¿Qué es esto? Audiencia cautiva, ¿no? Con eso no vas a ganar. ¿Qué hace? Elijo yo, ¿no? La audiencia cautiva entra al campo de batalla bajo el control de un oponente. Y al comienzo de tu mantenimiento, elige uno que no haya sido elegido. O elige que sus vidas sean 4, o descarta su mano, o cada oponente crea 5 tokens, ¿vale? Voy a matarle... el 1-1, para que por lo menos no pueda atacar. Le hacemos 2 daños a él. Tengo que elegir si descarto mi mano, si el oponente crea tokens 2-2, o si mi total de vida se convierte en 4. Hombre, descartar mi mano tampoco me importa demasiado. Venga, cada oponente crea 5 millones de fichas 2-2. Le quedan 2 vidas. Le hacemos un daño más. Sí, tenía letal. Pero es que no había entendido bien la carta. Pensaba que elegía a él. Y si elegía a él... Pensaba que sus vidas se convertían en 4. O sea, es decir... Lo he entendido mal, ¿vale? Entonces no era letal según lo que yo había entendido. Pensaba que si le tiraba a los dos gigantes le dejaba a 2
y él elegiría que su vida subiese a 4. Me he liado con la carta, ¿vale? Pensaba que se quedaba él, no sé, que él subía a 4 vidas, ¿entendéis lo que quiero decir? Así que desde lo que yo había entendido... Desde lo que yo había entendido, pues eso, ya tal, ¿no? Por eso lo he hecho así. Erróneamente. Por eso lo he hecho así, raro. Lo he hecho raro porque no había entendido bien la carta. Serafiel, sigues por ahí, ¿no? Te toca, Serafiel. Voy a cambiar de mazo. ¿Cómo habéis dicho? Una mono negra. Black Devotion. Venga, va. Vamos a jugar con la Black Devotion. Contra Serafiel. ¡Qué rápido! ¡Qué eficiencia! Ha sido instantáneo. Vale, una mano... Nos faltan tierras, como siempre, para poder llegar a Pastor de Pesadillas, pero la mano es buena igualmente. Ey, Rap, solo, que acabo de leerte ahora mismo. Pues si quieres, si puede Ana jugar hoy, jugamos hoy, sí. Hacemos eso, que no me mire la pantalla. No me importa, o sea, decir, sé que no lo va a ocurrir. Lo que quiero decir es que no me importa hacerlo en directo y me fío de vosotros, vamos. Buenas noches, Sergiño, bienvenido. Pues eso, Rapsolo, que sí. No, si queréis lo hacemos hoy, como digo. Entonces, Rapsolo, ahora espero tu respuesta, que a lo mejor hacemos la partida del torneo en el cual estamos inscritos. Ahora me dices, ¿vale? Cuando estéis listos. Vale, es una Izzet. Será Jeskai, probablemente. Probablemente ahora juego una isla. No, o sea, una llanura, perdón. Aunque no sé yo. Montaña es un poco raro en la Jeskai. Sí, eso sí, le apetece lo hacemos hoy y si no, pues ya lo haremos, ¿no? Es Temur. Temur Reclamation, supongo. Pues contra Temur Reclamation tener dos arrastrar al inframundo no parece muy bueno. Lo que sí que está bien son las vidas extras que nos va a dar el gatito. El gato y el horno están chupados. Cierto. Los he lamido esta mañana. Oh, Temur, ¿pero qué pasa aquí? Hoy me estáis troleando todo el mundo con fuegos de la invención. Bueno, yo también es cierto que juego con fuegos de la invención las primeras partidas. Nah, venga, hombre. La verdad es que tampoco hace mucho. Pero me fastidia un poco. Es una ¿Será una Temur Reclamation con fuegos de la invención? ¿Tiene sentido eso? Tierra. Ah, bueno, si tierra ya teníamos. Es lo mismo. Montaña, campeón ferviente. Van chupados. Y luego horno y gato también van chupaditos. No, Raúl, mándame, ponme otra vez tu código, si quieres. Y te añado. Ey, Jugonex, nos está haciendo host, muchísimas gracias. No está mal, ¿eh? Vale, te agrego otra vez. Y la siguiente partida... Ah, ya te tenía, Raúl, ya te tenía. Pensaba que no, pero sí, tengo una lista. Solo ataca con uno, ojo. Me ha sorprendido que solamente ataque con uno. Hey, buenas noches, Raiden, ¿qué tal? Bienvenido. ¿En serio? ¿El puntero va mal? No, el puntero va bien. Está señalando donde tengo, creo. Bueno, voy a cambiar la solución un segundito. La cambio un segundito, la devuelvo por si acaso estaba yendo mal. Yo lo estoy viendo bien. ¿Por qué no he bloqueado con el gato? Me he distraído. Me he distraído leyendo el chat. Tendría que haber bloqueado con el gato, evidentemente.
Es que se me ha olvidado. Se me ha olvidado bloquear con el gato. He regalado 7 vidas. Vale, Rapsolo, yo estoy atento. Gracias, ¿eh? Sí, por cierto, si veis que tengo algún tipo así como de retraso o algo, es que estoy súper distraído hoy. Tendría que haber hecho un chumblequillo. Ah, no podía, estaba girado el gato. A lo mejor era eso, estaba girado, ¿no? ¿Creéis que puede tener algún counter él? Va, matémoslo, venga. Podría tener algún counter. A lo mejor el turno anterior que me he quejado de que, o sea, he dicho que tonto estoy, que no bloquea con el gato, este que estaba girado el gato, ¿no? Buenas noches, Samu, ¿qué tal? Bienvenido. Madre mía. Es casi letal esto. Bueno, aunque nosotros también tenemos letal. Sí, el counter, o sea, puede tener. No tiene mucho sentido counters en un mazo de fuegos de la invención, pero puede tenerlos. O sea, fuegos de la invención dice que solo puedes lanzar hechizos en tu turno. Pero poder lanzar counters en tu turno. O sea, a velocidad instantánea, quiero decir. No. Sacrificaremos el gato. Aunque habría dado igual, habría sido mejor sacrificar el pastor de pesadillas, ahora que lo pienso. Lo ha hecho mal, ¿no? Bueno, mal no, pero regular sí, porque ahora puedo bloquear al caballero de la llama. Sí, puede lanzar counters, ¿no? No hay ninguna pega para que pueda lanzar counters en su turno. Solamente, claro que puede lanzar counters. ¿Por qué no iba a poder? No dice que no puedas lanzar hechizos a velocidad instantánea. Creo que estáis malinterpretando el texto. En su turno puede lanzar un counter si yo juego algo. Lo voy a volver a leer. Solo puede lanzar hechizos durante tu turno y no puede lanzar más de dos, donde dice que no puede lanzar un instantáneo. Claro, en mi turno evidentemente no, pero en el suyo sí. Por eso he lanzado mi anticriaturas en mi turno y no me quería esperar al suyo. Bueno, no he dicho nada raro. Lo correcto y lo normal. Mira, ¿ves? Molécula dice que en el mundial tiraron un counter teniendo fires en la mesa. ¿Nos mata? 8, 9. No, nos mata. Nos quedamos a 1. Pero nos mata en breve. Bueno. Podemos recuperar el cloacahuesos y jugarlo también. Algo es algo, algo es algo. No estamos muertos todavía. No, cualquier hechizo cuenta solamente como dos. Ahora, pero ¿y esos corazones? ¿Cómo me los has puesto, Rapsolo? ¿Todos esos corazones? Yo no he hecho ese icono con tantos corazones. Llevo 6 tierras seguidas robadas. No me he preocupado mucho, la verdad, pero tiene pinta. Porque tengo un montón de tierras y otra más en mano. Uf. Ahora sí estamos muertos. Vale, alguien con un nombre muy bonito nos está hosteando. Y estaba a punto de caer. No sabía que se podían modificar los emoticonos de esa manera. Si me ponéis ahí lagrimillas y de todo, no sabía que eso se podía hacer. Venga, ¿quién estaba por aquí? Estaba Raúl. Raúl. Juguemos con Raúl. Vamos a jugar otra partida con la Black Devotion. A ver si no robamos tantas tierras, efectivamente, que hemos robado muchas. Raúl, estás por ahí, ¿no? Neo abrió la caja de Pandora. Sí, ya sé. Neo, ya me dijiste que se podían modificar los iconos con los puntos del canal, pero pensaba que solo se podían dar la vuelta o cosas así, pero es que estáis poniéndome caretos y de todo. Menos mal que se ve pequeñito. Al menos yo lo veo pequeñito en el OBS. Voy a mirar en Twitch, que no estoy en Twitch y no estoy mirando el chat de Twitch. Lo estoy mirando a través de OBS, del Streamlabs OBS, para ser más correcto. A ver cómo se ven de grande los iconitos. Yo creo que se ven muy pequeños. Raúl, sigues por ahí. Eras player, ¿no? Player 89947. Ahí está.
Me tienes que poner tú también. Tienes que poner tú también mi código. Mi código está aquí en la pantalla. Y retarme. Pues un saludo para Paola Ramos. Saluditos. Sí, no te preocupes, Serafiel. Está todo el mundo jugando fuegos. ¿Qué está pasando? Si fueron los derrotados del Mundial. De todas maneras, a Screamy Hawk le ha fallado el código. Sí, se ven muy pequeñitos los emoticonos. La verdad es que es una pena, ¿no? Nos va a fallar esto y no vamos a poder jugar, en serio. Yo estaba buscando algo de información sobre esto de que no puede haber mi lista de amigos y no he encontrado nada en ningún sitio. ¡Ey, buenas, fan! ¿Qué tal? No estoy en línea, es que fíjate, lo estaba justo comentando ahora. Es que desde hace unas horas mi lista de amigos está como bloqueada. Las funciones sociales están deshabilitadas hasta nuevo aviso. Inténtalo de nuevo más tarde. No sé si es un problema mío o si le ha pasado a más gente, pero estamos fastidiados. Leandro Lim, esa es muy buena. Hoy, no, lo del LOL fue solamente ayer. De todas maneras, luego ya fuera de cámara me voy a echar un par de rankeds. Un par de rankeds en el LOL. Mis partidas de posicionamiento, así que con mucho. A ver, voy a cancelar, voy a volver a intentarlo y voy a poner mi código otra vez en el chat. Es que lo que tendría que haber hecho, que no me he dado cuenta, lo pongo en el chat, ¿vale? Ahí está mi código. Y te reto. Y lo que debería haber hecho es poner mi código en la pantalla. Pero no. No consigo que mi código se vea en la pantalla. No sé por qué. Lo voy a poner de otra manera. Bueno, esta partida parece que no va a terminar nunca. Que no va a empezar nunca, mejor dicho. A ver, voy a poner mi código en la pantalla de otra manera, ¿vale? De un segundo. Si yo aquí controlo un montón de OBS, pues por lo que sea no nos está funcionando. Vale, pum. Ahí está mi código. Vale, por lo que sea no nos funciona el código o no estamos consiguiendo que funcione esto. Voy a repetir el proceso, ¿vale? Por si acaso, porque a veces aquí hay un pequeño fallo y es el siguiente. En las espaditas tiene que poner partida de desafío, tipo de mazo 60 cartas, formato al mejor de uno. Lo estoy tapando con mi cara, me acabo de dar cuenta. Vuelvo a repetir. Partida de desafío, tipo de mazo 60 cartas, formato al mejor de uno, lanzamiento de moneda, ¿vale? Aquí donde pone partida de desafío. Estas cosas tienen que estar bien puestas. Y luego, pues nada, darle a jugar. Voy a dar otra vez, vamos a dar una última oportunidad. Aquí a Raúl, y si no, otros ir poniéndome códigos que se me acabó la lista de gente, porque al final, como ha habido bajas, mira, Fan, o sea, Chris, ha puesto su código y lo haremos de manera tradicional, ¿vale? El reto. Si no, lo que voy a hacer ahora es cambiarme de cuenta. Me paso a mi otra cuenta y Jugonex también. Si no, me pasará a mi otra cuenta, que tengo la lista de amigos todavía medio vacía. Vale, Rojone y también tañado. Vale, ya tengo tres. Y nada, pues parece que por algún motivo el juego ya os acordáis que fallaba de esta, algunas veces fallaba de esta manera, no sé por qué. Con la lista de amigos la verdad es que no falla nunca. Ay, Dios mío. Complicado es copiar a veces el texto del chat, os lo juro. Nada, pues lo siento, Raúl, no vamos a poder jugar, ¿eh? Parece que por algún motivo no va, no nos funciona o lo que sea. Tengo que cancelar. ¿Qué mayúscula? Podría ser. Venga, pongo tu P en mayúscula. Venga, último intento. Le vuelvo a dar, ¿vale? Pongo la P en mayúscula.
Era la mayúscula. No me fastidies. Hay que copiar el código tal cual. De las espaditas, cliqueas en tu código y directamente ya está copiado en el portapapeles. Venga, va, juguemos. No me mandéis más códigos porque ya hay otras 4 personas más en lista de espera y se va a hacer demasiado largo si no. Yo me la voy a quedar. Oh, mono roja, y encima juegas con mono roja. No quieres hacer amigos, ¿eh? Pregunta a Paola Ramos que si he probado los códigos de la tienda. ¿A qué te refieres con los códigos de la tienda? Ahí, si te refieres a los códigos que puedes meter y te dan sobres y cosas de ese estilo, yo obviamente sí los he usado todos. Hay gente que no, y lo que digo siempre, que busquéis en Google códigos de Magic Arena, porque hay muchos códigos, hay una lista de códigos muy grande. Si alguien quiere poner el enlace a los códigos de Magic Arena, se lo agradecería. Madre mía, Oscar viene aquí a tratar un tema serio en el chat de Magic Block TK en Twitch. Es el mejor sitio para tratar un tema así de serio. Bueno, la buena noticia es que el evaporador a la fuga no nos hace el daño y que al escupir gasas, salvo sorpresa, lo podemos bloquear y matar. Le queda una carta en mano. Esperemos que no sea un dopador o algo. A ver, Rapsolo, perdona, no te he leído. A las 11:30, vale, perfecto. A las 11:30 juego con Ana, perfecto. No sé si el torneo tiene... va a quedar un poco ridículo que lo empiece a preguntar ahora, ¿vale? Pero la partida del torneo es Best of 3, mejor de 3, estándar normal, ¿verdad? Es que no... no estoy muy puesto, como se puede observar. Ah, vale, gracias, Rapsolo. Sí, avisa tú a Manu. Creo que no nos puede ganar. Best of 3 tournament con tiempo y es estándar, vale, vale. Confirmado entonces. El único canal de Magic en el que no se habla de Magic. Si ni siquiera nos mata el 2-6. Ese ataque no tenía mucho sentido. Ya le matamos prácticamente solo con eso. La voy a jugar igualmente. Aunque solo sea para que se muera. Y entre, o sea, solo que sepa que entra en juego. Ni siquiera voy a atacar. Le vamos a chum bloquear con la cabra y ya está. ¡Ey! Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Bienvenido. Me alegro un montón de verte por aquí. Mira, este bicho sí nos hace daño. Es que, a ver, el desfile de la calamidad es un tipo de mazo que ya ha quedado bastante... bastante obsoleto. Ah, es una criatura negra lo que hay que sacrificar. Vamos a robar una carta. Why not? Mira, no sale una buena además. Encima nos sale una buena carta. Excepto con la cabra, vamos a atacar con todo. Vale, recuperamos el colocahuesos, lo jugamos y la sorpresa tendría que ser muy grande para que nos remontase, sin cartas en mesa y sin cartas en mano. Sí, el desfile mola en los mazos de... Mira, a ver, sí, ya sé que él nos podría haber matado con el escupe brasas, eso, escupe fuegos o como se llame, el escupe fuegos de Chandra.
Pero claro, tiene que salir y tal, ¿no? O sea, que esperar a que el otro no tenga ningún removal ni nada parecido. Vamos a ver, ¿con quién me toca ahora? Me toca con Chris. Chris, que es, según su nombre de Twitch, fan de Magic Biblioteca, literalmente. No es una forma de hablar, es que es su nombre en Twitch. Bueno, pues estoy nervioso, que luego a las 11:30 juego mi partida del torneo contra Ana, que es la novia de Rapsolo, en el torneo de Manu 04. Voy a buscarlo, vale, voy a poner el enlace para que lo sepáis cómo va el tema. Pum, 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 a ver si lo encuentro. Vale, aquí lo tengo. A ver si encuentro el tweet. Ojo, que es un torneo importante, ¿eh? Ah, aquí está. ¿Cómo se comparte un tweet? Aquí se nota que soy un profesional de las redes sociales. Que no sé cómo se comparte un tweet. Genial. Bueno, bueno, lo puedo compartir así, claro. Copio el código HTML y listo. Vale, lo tenéis. En ese tweet está el tema del torneo, para que lo podáis ver, ¿vale? Es un torneo de estándar. Y Traquín, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Uf, qué mala pinta tiene esto, no tenemos removal ahora mismo. Podríamos haber jugado el Timaret, pero creo que no iba a hacer nada mejor que la acechación a gas. Muchas gracias, Rafael. Foxes Game, eso es. Sí, al final lo he encontrado en su tweet, pero sí es Foxes Game. Team Foxes Gaming. Están haciendo un trabajo muy bueno. Hay algunos proyectos de Magic, específicamente Magic Arena, bastante interesantes. Está alguien con la batidora, me imagino que habéis oído el ruido. Vale, vamos a ver, pensemos. Yo creo que le vamos a crujir bastante, ¿eh? Vamos a. Se va a descartar la llanura, parece ser, pero bueno. Este Timaret luego va a aguantar 6. ¿Qué se ha exiliado? Se ha exiliado primero una Hoplita y ahora una Han. ¿En serio? Qué raro, ¿no? No voy a bloquearlo, así que atacamos y listo. Sí, hoy hay partidas entre madrileños, Manu. Vale, menos mal que no puede dar vínculo vital. Y menos mal que tampoco tiene devoción. Vale, de momento aguantamos. Está alguien con la batidora y se oye un montón. Lo digo yo a través de los cascos. Vale, no podemos hacer mucho. Tenemos un pequeño problema. No tenemos removal para matar nada de los bichos que tiene. Voy a jugar el Pastor de Pesadillas y le vamos a quitar esa última carta de la mano. Y en el paso de robar le vamos a quitar la que robe. Ah, no, no nos llega el maná. No he dicho nada. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Una bendición de Karametra, no está mal. No atacamos. Y bueno, aquí gana 2 vidas, esto sube a 3-3. Lo que necesitamos es robar un removal, ¿no? Con un removal nos vamos a defender bastante bien. Ha ganado 2 vidas con el nacimiento de Melendi. Y claro, contador más uno al Conde Sanador. Sí, soy un pequeño zumbido, pues es alguien con la batidora, algún vecino que está ahí haciendo un montón de ruido. A las 11:30, a las 11:30 hacemos la partida, ¿vale? Partida en directo. Necesitamos tierra. Una tierrecita y esto está hecho, chavales. Vamos a quitarle la última carta de la mano. Voy a parar la prioridad en su turno para quitarle la que robé también. Uy, ¿qué tenías? No la muestra, debería mostrarla. Sé que queda exiliada. Ah, es una llanura, vale. Y vamos a jugar. Vamos a jugar el Timaret, que aguanta 8. Y el gato ya lo jugaremos, que también nos da más devoción para hacer un comerciante. ¡Ojo! Si.
Lo voy a atacar. Si robamos tierra, ganamos el turno que viene. Ah, no, le tiene 21 vidas. Pero le hacemos 20 con esto. No, le hacemos 22. Ah, le hacemos 24, porque hace 12. Nada, nada, no he dicho nada. Sacrificamos el acechación a Gasyarok. Lo exiliamos con el pastor de pesadillas y le quitamos esa carta de la mano durante el paso de robar. Que solamente podría aquí jugar instantáneos, ¿vale? En el paso de robar. Y era unos ojos de loca. Pero qué locura es esta. Oh, pues Oscar, enhorabuena. Vale, te lo compro. Te lo compro solamente por ganar dos vidas, poner un par de contadores más uno sobre el compañero de manada de Hani, pero fijaos, tenemos tierra. Lo siento Chris, pero esto te hace 12 daños multiplicados por 2. Buena partida, ha sido buena partida, la verdad. Ha sido bastante graciosa. Ha sido buena partida. ¿Quién más tenemos en lista de espera? Tenemos por aquí a Jugonex. No cojo más códigos ahora mismo, ¿eh? Porque quiero hacer luego un sorteito. Jugonex, voy a cambiar de mazo. Ya hemos jugado varias partidas con la Black Devotion. Y vamos a coger alguna otra cosita así un poco distinta. Mira, la Grixis Croxa, que a todo el mundo le gusta ver Nicol Bolas y cosas de ese estilo. Jugonex, ah, mira, qué velocidad. Ha sido instantáneo, juguemos con Jugonex. Por cierto, a mucha gente que preguntaba por el tema del Wolfen, ya me lo he bajado, quiero decir, ya me lo he comprado. Así que lo voy a empezar a probar, al menos en el modo offline. Y si me gusta mucho, a lo mejor a lo mejor sigo jugando en el online. Ah, no tenemos mano azul. Me acabo de dar cuenta de que me he quedado una mano sin azul. Voy a tirar el rojo para abajo. Me acabo de dar cuenta de que me he quedado una mano sin azul. Porque he visto estas dos cartas. Mira, ya está arreglado, no os preocupéis. Estaba todo controlado. Todo controlado. Muchas gracias, Neo, por poner mi código. Y muchas gracias a Goswen Roller por seguirme. Gracias por el seguimiento. Najeskai, supongo, ¿o qué? A ver con qué nos sorprende Jugonex. Selesnia, vale. Una Selesnia de encantamientos. Creo que tenemos malas noticias para él. Lo siento, Chris. Ha salido buena partida. Me ha salido muy buena partida y así en Italia. ¿Podría poner a Nicol Bolas si busco pantano? Sí, no, bueno, o sea, puedo jugar lo que quiera, ¿no? Realmente, con la mano que tenemos. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano este turno. Y vale, vale, vale. Todo encantamientos. Un Alseide y un Eidolon. Pum, pum, pum. Pues yo creo que le voy a quitar el Eidolon. A ver, esto es una burrada, ¿eh? Uf. Le voy a quitar el Eidolon. Si no tiene mana negro, espérate. Claro, claro, no sé por qué no he caído en eso. Bueno, da igual, creo que sigue estando bien la jugada igualmente. Porque, a ver, puede jugar la Alseide. Es que eso tiene blanco-verde. Bueno, ya mira, ya tiene blanco-verde y negro. Pues mira, hemos acertado. Creo que ha sido un error quitarle el Eidolon. Y aún así, hemos acertado quitándole el Eidolon. Ah, ¿te referías a eso? Sí, sí, bueno, como ya tenemos el pantano en mano. Buah, aquí acaba de cometer un fallo. Lo que tendría que haber hecho es haber robado ya alguna carta. Voy a hacer caso a Neo, me busco un pantano ahora. ¿No lleva ningún doble azul este mazo? Yo creo que sí que lleva algún doble azul.
Vamos a jugar a Nicol Bolas y le matamos esa al Seide. Y a partir de aquí, pues está absolutamente al top deck. Lo siguiente que vamos a jugar es un Ashiok o un Estragos, dan gracias a su bicho, el que sea. Ah, vale, Gosu en Roller, ya sé quién eres entonces, perfecto. Gracias por todo. Creo que él podría conceder si quisiera ya directamente. Podría rendirse. Vamos a hacer que se rinda. Vamos a hacer que se rinda. Ay, si solo tenemos un mana azul, veis, tendría que haberme buscado un segundo mana azul. Ya sabía yo que me estaba equivocando. Pues nada. Nicol es mi pastor, nada me falta. Como dice Maraxxus. Efectivamente. No me lo puedo creer. Qué injusta es la vida a veces, ¿verdad? Qué injusto es el Magic a veces. ¡Ey! Buenas, Víctor. ¿Qué tal? Arrast. Me alegro de verte por aquí también. Vale, lo miro ahora mismo el Twitter. Vale, venga. Si es que no sé ni por qué seguimos jugando. ¿No se va a rendir hasta que acabemos la partida? ¿Es eso lo que va a ocurrir? Porque esto se puede hacer un poco largo. No, segundo Ashiok creo que no nos va a hacer falta. Me parece perfecto. La que sea, me da igual si... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado aquí? Es que este mazo es una locura. Ojo, es que ha pasado de la nada a fijaos. Y si se lo matamos, roba cartas. Pero solo si se lo matamos, ¿verdad? Siempre que una criatura encantada muera, roba una carta por cada aura controlada que tuviera. La cuestión es que le voy a quitar de la mano la carta que le queda. Con el Ashiok, es que qué malvado soy, me siento hasta mal. Con el Ashiok se lo subo a la mano y ni siquiera roba cartas. Se lo sube a la mano, no roba las cartas de los encantamientos porque es cuando va al cementerio la criatura. Madre mía, me siento hasta mal. Qué burrada. Ey, buenas, Cogorzo, ¿qué tal? No necesito más cartas. Ah, sí, lo entiendo. Tienes razón, Neo, lo he pensado incluso, ¿eh? Cuando he decidido robar, hasta se me ha pasado por la cabeza. Vamos a poner tokens, cierto. Porque parece que... Que jugó Nex. No está por la labor de rendirse. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, es cuando hace el daño. Venga, voy a coger el bicho. Tiene razón, a ver si atacamos, ganamos en un par ataques simplemente y ya está. No tenemos ni una criatura en el cementerio. Bueno, no me voy a confiar, ¿vale? Voy a jugar esto como criatura y ya está. Me dejo el jinete homicida en mano porque pensaba hasta jugar el jinete homicida incluso. Pero no hace falta, pasamos turno. Y ya está. Sí, no salió ni un solo Croxa, es una pena. Nos quedan 35 cartas en el mazo. No le dequeamos. Pero casi. Llevará... ¿Os imagináis que lleva una ira y nos mata a todos los bichos? No me sirve de nada la campeona setesana, pero mola más. No.
Hey, buenas noches, Nox Game, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, Ah, sí, ya teníamos 8. No me acordaba que. No me había fijado. Pensaba que costaba 9 la definitiva de Nicol Bolas. Ha sido muy injusta. Ha sido muy injusta esta partida, pero es que el mazo estaba muy por encima. Es un mal, muy mal perín para él. ¡Ey, rojo! Jugamos. Rojone. ¿Rojone es? Juguemos Rojone y yo. Voy a jugar otra vez este mazo. Es que mola mucho. Me gusta bastante. Y aunque sea un mazo de control, no es de esos mazos de control asquerosos que decís, no, es que no hace nada. Es que solo te tira counters. No, este mazo al menos interactúa con el rival, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo que está diciendo Neo, efectivamente, que a pesar de ser un mazo de control, lo que estaba diciendo yo también, ¿verdad? Que a pesar de ser un mazo de control, es otra historia. ¿Cuál de todas las azules recomiendo para rankear? Pregunta Heber. A ver, yo habría recomendado con 3 surcadoras de sueños. Pero después de ver a Paulo Vitor ganar con una sola copia de surcadora de sueños y con una copia del Arconte, pues ¿qué voy a hacer? Recomendar la de Paulo Vitor, seguramente. Lo que me sorprendió fue que el Arconte me gustó más que la surcadora de sueños. Eso fue lo que más me sorprendió. Entonces yo, por no llevar la contraria a nadie y tampoco por seguir exactamente lo que hacen los demás, diría, con 2 surcadoras y 2 arcontes, genial. Ya, Jugonex, lo sé, has tenido mala suerte al principio con pocas criaturas, te las he podido matar y claro, luego te ha costado mucho que te saliesen más. Pero en el momento que has podido jugar una y un par de encantamientos has robado un montón de cartas, eso es cierto. Me preocupa esta mano, porque si es un mazo agresivo, parece que es medio agresivo, nos va a costar caro. Un removal, nos lo vamos a quedar. ¡Ey, buenas, Lefuan! ¿Qué tal? Oye, Lefuan, ponte las pilitas en el clan de Clash Royale, que estás en, no has subido copas y no has donado tampoco nada, ¿eh? Que no me enteré yo. ¿Qué hacemos? Como estos bichos no son muy peligrosos, vamos a ver qué tiene en mano. Vamos a quitarle lo más peligroso que tenga en mano. Es una Mardu, por cierto. El Kunoros me cae mal. Todos los bichos estos son peligrosos. El Kunoros me cae mal, pero me cae peor esta, ¿eh? Le voy a matar la Ministrante. Y esta tierra... La verdad es que con la mano que tenemos podemos matar todo lo que vaya jugando prácticamente. Al menos al principio. Me la voy a quedar por si acaso, ¿vale? Porque es la quinta tierra y hasta el maná, hasta el quinto maná los necesitas. Sí, sí, tienes razón, Neo, ya lo sé. Los mazos del mundial están preparados para un best of three, para un entorno concreto, ¿no? Por eso yo también he dicho, bueno, yo haría esto, haría lo otro y tal, pero con estas salvedades, ¿no? Vuelvo a repetir, como los bichos que tienen mano no son muy peligrosos, vamos a simplemente a forzarle que se quite una carta de la mano, vamos a jugar tierra girada y vamos a esperar. Aunque me acabo de dar cuenta, estos dos tienen toque mortal, que habría sido quizás mejor jugar el Lazap y el siguiente turno haber hecho Croxa y convertir al Lazap en Croxa y haber atacado con él. Creo que habría sido mejor jugada, pero no se me ha ocurrido hasta ahora, que ya es tarde, claro. Tendremos que esperar al siguiente turno para hacer eso. Tira para abajo, juego tierra de turno, la voy a usar ya. Porque no sé qué trucos o trampas puede tener nuestro rival. Así que voy a buscarme un pantanito. Y como decía, no sé qué cosas puede tener. Vamos a matar ese Kunoros, que nos impide jugar Croxa desde el cementerio. Y estoy por bloquear alguno de estos dos señores, ¿eh? No quiero que me acaben matando y tampoco quiero que me bloqueen mi Croxa 6-6. Entonces a lo mejor bloqueo y juego el Croxa desde la mano. Ahora lo veremos. Claro, con la Zap no me perjudicaba tanto ese Kunoros, pero tenía un Mortificar en la mano. No sé dónde ha ido el Mortificar, está en el cementerio.
Voy a bloquear ahí. Que tenemos un total de vidas. Que no es infinito y no me quiero confiar con ello. Vamos a hacerlo de esta manera. Y nos falta un tercer... No, la verdad es que no nos falta nada. Le hemos descartado un fruto de mal presentimiento. Genial. Vale, pasamos turno. Si deja para bloquear el caballero, pues lo matamos con el jinete homicida. Vale, aquí pierde dos vidas, se gira entero. Pues tenía razón, no, pero... Yo el ataque que veo mal por su parte es este que acaba de hacer, en lugar de quedarse defendiendo. No, quería sacrificar ese Lazap. No, ya sé que lo dices. Habría tenido doble Croxa, sí, pero él tenía doble bicho con toque mortal, ¿sabes? Entonces por eso tampoco quería hacerlo así, Neo. Y además sabía que le iba a sorprender. Se ha descartado un engendro de Farika, que cuando entra al campo de batalla cada oponente sacrifica una criatura que no sea Gorgona. Esto no es Gorgona, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Tenemos que sacrificar un bicho. Pues sacrificamos el Croxa, ¿verdad? Lo tengo controlado. Voy a sacrificar el Croxa. Le voy a matar este pino con el jinete homicida. ¿Vale? Lo que pasa es que cada vez que lo juegue desde el cementerio... ¡Oh, no! Ah, bueno, está usándolo para robar carta. Vale, vale. Entonces bien. Entonces bien. Y lo juega. Esto entra en juego como 4, 5, 6, ¿no? Voy a matar uno de esos. Si robamos otro anticriaturas, le mato a este también, ¿eh? Bueno, no son anticriaturas, pero tampoco está mal. No está nada mal este robo, ¿eh? El ladrón de cordura. Y ese bloqueo no nos importa, efectivamente, porque tenemos un Lazap. Así que ni tan mal, ¿no? Ni tan mal la jugada al final. Otro bloqueador molesto. Vale, ahora Neo, gracias al consejo que me acabas de dar. Lo tengo más claro, claro. Yo le voy a atacar con todo, que bloquee como quiera. A ver qué decide hacer. En el cementerio teníamos solamente tres cartas, no podíamos jugar el Croxa desde el cementerio por si acaso. Vale, hace los bloqueos que yo creo que nos convienen bastante, la verdad. Porque si tenía alguna posibilidad de matarnos era con esas voladoras. Vuelve a tener dos voladoras. Esa Ashiok se va a quedar ahí, yo creo. Y... vale. Vale, por cierto, ahora con la Zap podríamos copiar cualquier criatura que esté en el cementerio. Claro, también el ladrón de cordura. No, el Croxa este... El siguiente turno, a lo mejor lo podemos volver. Sacrifica una criatura y gana vida. Esta criatura tiene coste 2. Y tenemos 4 cartas en el cementerio. Pues quizás deberíamos sacrificar esta. No me has entendido. El jugador sacrifica la criatura de mayor fuerza. Vale. Voy a atacar.
Vale. Hacemos esto. Ey, Grumbart, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Yo creo que vamos a poner el token 2-3. Nos va a hacer sacrificar una criatura con el engendro de Farika. Siempre ha tenido cartas en el cementerio para haberlo devuelto al juego. No está mal ese 5-6. Pero se lo vamos a subir a la mano y se lo vamos a tener que hacer descartar. Pero entonces volvemos al mismo círculo vicioso de antes. Ah, no, lo exilia. Ah, lo exilia, ¿vale? Con Asiok lo tiene que exiliar. El problema es que moriría nuestro Asiok si lo hacemos así. Qué dura decisión. Lo voy a hacer, ¿eh? Sé que estoy sacrificando el Asiok, pero nos quitamos... Necesitamos ese bicho de en medio ya para siempre, ¿vale? Porque si no lo puedo recuperar del cementerio todas las veces que quiera. Y además nos libramos del ataque de las voladoras. Teníamos que hacerlo. Mira, otro exilio, o sea, otro bicho que me gustaría poder exiliar, pero no va a ser posible. Nos va a acabar ganando. ¿Qué mazo? Todo nos fastidia. Todo es doble... Todo nos hace 2x1 en su mazo. Bueno, podemos jugar a Croxa ahora, en el siguiente turno. El jinete homicida nos está salvando, ¿eh? Las dos vidillas que nos va a ir dando. ¡Wow! Este robo es muy bueno. Ya él no sabe lo que le viene. Tenemos 4 y 2, 6 y 3. No bloquea. Qué raro que no bloquee, ¿no? Yo creo que tendría que haber bloqueado, ¿no? Para poner esos tokens voladores. Al final hemos ganado. Hemos robado una carta como el Atris, que es ventaja de cartas en un momento tan crucial como este de la partida y nos va a dar la... Sí, claro, efectivamente. Me voy a quedar estas dos, ¿eh? Nos ha ido un Crox al cementerio entonces, ¿no? Nos ha separado eso así. Nos ha separado la tierra y el atormentar y el Croxa por otro lado. Con el Croxa le habríamos hecho 3 daños. Pero bueno, tampoco es tanto, ¿no? Sí, claro, también es cierto. Se ha dejado este para bloquear al Croxa que pega de 6 en lugar de pegar de lo que fuese, ¿no? Pues me gusta el mazo de rojo. No está mal, ¿eh? No. Claro, esto cuesta 2 nada más. Es que aunque sea un 6-6, claro, tú ves un 6-6 y piensas que cuesta más de 4 y tal, pero no. Nah, atacaremos y ya está. Que bloquee como él quiera. Ay, si le hubiese matado al token 1-1, no me da cuenta. No me he fijado, lo siento, fallo mío. Le mataba, era letal, sí, lo sé, era letal. No me he dado cuenta. Era letal, le matábamos el token 1-1 y pegábamos con los dos y ganábamos la partida. Se me ha ido el daño letal. Pero ahora atacamos y le matamos directamente, solo con el Croxa. Y sigue atacando. ¿Quién ha venido, Paco? ¿O qué? Porque estoy leyendo en el chat. Estoy leyendo en el chat reclamar al primogénito. Ah, está bien la partida. Vale, vamos a hacer lo siguiente, chavales, como siempre. Vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Así que quiero ver a todo el mundo escribiendo sorteo en el chat. Y luego, después de este sorteo, hacemos el tema este. Ah, por cierto. Dadme un segundo que me tengo que loguear con Twitch para hacer el tema del sorteo. Así que todavía no hace falta que escribáis sorteo. Venga, vale, ya está. Venga, todo el mundo que escriba sorteo, a ver. Ahí está, ahí se ve la pantalla, ¿vale? Chat, tal. Que todo el mundo escriba sorteo.
Hacemos el sorteo y luego juego la partida del torneo, ¿de acuerdo? Así que dadme un segundillo, me voy a por agua y así hacemos el tema del sorteo. Ahora os digo exactamente qué consiste el sorteo porque está guay y le tenemos que dar las gracias a Manuel Tristán, que es Tigre aquí en el chat, ¿vale? Tigre líder puede ser, bueno, Tigre aquí en el chat. Y le di las gracias a él, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer. No sé si él sigue por aquí en el chat. Ahora os leo, ¿vale? Dame un segundo, que voy por agua. Bueno, ya estamos de vuelta. Vale, os comento el sorteo. Manuel Tristán me ha dado dos códigos. Uno de ellos... Bueno, me ha dado dos códigos de mazos que yo ya tenía, obviamente. Y aunque no los hubiese tenido, los iba a sortear igualmente, ¿vale? Entonces, lo que os quería comentar es esto. Manuel Tristán me ha dado dos códigos. El código del mazo de Elspeth y el código del mazo de Ashiok, ¿vale? Esos dos códigos, ni más ni menos, del mazo preconstruido de los Planeswalkers Dex, que vienen con las Nyxlands, las tierras estas full art tan chulas de Teros. Vale, el mazo de Ashiok, que sepáis que es todo gracias a Manuel Tristán, ¿vale? El mazo de Ashiok ya se lo he dado a alguien que le tocó en el sorteo. El otro día a alguien le tocó un sorteo y no tenía códigos. Le hice un sorteo y se me olvidó que me faltaba un código. ¡Ey, HSR Ripoll, nuevo seguidor, muchas gracias! Vale, como digo, me faltaba un código, ¿vale? Hice un sorteo pensando que tenía códigos y dije, ahí va, se me han acabado ya. Y le dije, bueno, no te preocupes, el próximo código que tenga te lo doy como sorteo, como premio del sorteo. Y ya se lo he dado esta mañana. Que estaba por aquí en el chat, por cierto, que hace un rato le ha comentado que le di el mazo de Ashiok. Así que el mazo en cuestión que estoy sorteando ahora, ¿vale? Todo el mundo tiene que escribir sorteo en el chat. Bueno, la verdad es que podéis escribir cualquier cosa que funcione. Es el mazo de Elspeth, ¿vale? A quien le toque, le toca un mazo de Elspeth ni más ni menos. ¡Ey! Tesea, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Así que vamos a sortear el Planeswalker deck de Elspeth con la llanura full art. Así que bueno, espero que os guste y muchas gracias a Manuel Tristán por haberme dado ese código. Así que nada, venga, vamos a hacer ya el sorteo que hemos estado ya un rato esperando. El sorteo es en 5, 4, 3, 2, 1, 0, redoble de tambor y le ha tocado a... No quiero ni mirar, no quiero ni mirar. The Skullcrawler, enhorabuena The Skullcrawler por el sorteo. Te ha tocado el mazo del Planeswalker deck de Elspeth, enhorabuena por ello. Ahora mismo te lo paso. Te lo paso ya mismo, no voy a ni a esperar, que luego se me complica el asunto. Skullcrawler, aquí te tengo. Enhorabuena, disfrútalo. Y dale las gracias a Manuel Tristán, que ha sido el donante. Ya me extrañaría que
me dijeses que lo tienes. Si lo tienes, pues se lo regalas a otra persona. Y ya está. Vale, perfecto, pues ahí estamos. Bueno, Víctor, muchas gracias por haber estado. Hasta luego. Un placer verte por aquí siempre. No lo tienes genial, pues nada, disfrútalo. Viene ahí pues con una mítica, algunas raras, las Nyxlands y bueno, o sea, caballo regalo, no le mires el diente, ¿no? Está bastante bien. Dejad que me hidrate, que no había bebido nada. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. A ver, chavales, chavales y chavalas, echadme una mano. Voy a jugar en la partida del torneo, ¿de acuerdo? Del torneo que os he comentado antes, de Fox Game, de Foxes Gaming, de Team Foxes, vamos. Y lo acaban de anunciar, por cierto, en Twitter, ¿vale? Yo también lo he retuiteado. Voy a poner el enlace al tweet en cuestión, ¿vale? Para que lo podáis ver y sigáis a Foxes Gaming de este torneo, ¿no? Es estándar, best of three. Y yo tenía pensado jugar con mi Gruul de Fuegos de la Invención, ¿vale? Que no es que sea mía. Se la vi jugar el otro día a Jeff Hookland, que me gusta mucho cómo juega Jeff Hookland, se la copié, pero la modifiqué, ¿vale? O sea, es decir, la suya era muy distinta a la que yo estoy jugando. Y no tengo preparado el banquillo específicamente para Best of 3, pero él sí, entonces me fío de su banquillo de Best of 3. Y es el mazo que yo pensaba jugar, pero estoy abierto a opiniones. ¿Qué mazo? ¿Vienen tranicas en el mazo de Elspeth? La verdad es que no lo sé, si es una pregunta no estoy seguro, ¿no? Sin leer, ¿qué pasa? ¿Qué clase de jungla es esto? Pregunta de Reboot. ¿Alguien ha puesto algo que no he leído importante? Ah, ya no hay tierras de Nyx. Pues bueno, pues sin tierras de Nyx, lo siento. Ey, Patri, nueva seguidora, muchas gracias, bienvenida. No es que la conozca, pero como el nombre es Patri, pues la llamo Patri. Las Nyxland ya no. Bueno, pues nada, ese bug está corregido, ya sabíamos que era un bug. No hay mucho problema tampoco, ¿no? Supongo que lo que decía, a caballo regalando la mires el diente, era un bug, lo sabíamos. Ah, mira, pues The Skullcrawler dice que ya tenía las tierras, así que me alegro. Me alegro que no has perdido nada. Patri, eres un chico. Well played. Pues no te llames Patri. Vale, como digo, mi opinión... Lógico que no soy el primero en equivocarme. Estamos jugando con Drugos Odín. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, efectivamente, cuando Manuel Tristán me envió los mazos, sí que salían esos códigos. Pero esos códigos, como yo recibo muchos correos, se me habían quedado traspapelados y se me habían quedado abajo. Y no los había visto. Y esta mañana, revisando el correo para el mazo del suscriptor, me encontré con los códigos de Manuel Tristán, que sabía que los tenía, pero se me habían perdido por ahí abajo. Bueno, es verdad, Patricio. Patricio es nombre de chico. Claro, es Patri de Patricio. Pero nunca he oído a ningún Patricio, y sí he conocido Patricios al cual le llamen Patri. Pero bueno, quizás porque tampoco tenía mucha amistad con él. Y le llaman Patri. Yo es que el único Patricio que he conocido le llamamos Patricio, sin más. Entonces claro, no se me había ocurrido, pero es verdad, Patri de Patricio. Igual que también hay Domin, a veces dicen Domin y puede ser de chico o de chica. Hay Domingos y hay Domingas también. De hecho he conocido Domingas. Y Domingos, muchos. Domingo era un nombre muy típico en España hace unos años, era muy normal. Y en Latinoamérica también es habitual, en algunos países más que en otros. Sí, Chris suele referirse más a Cristina que a Cristian o a Cristino. También creo que he conocido a algún Cristino. Bueno, si no vamos a poner aquí a hablar de nombres raros. Noacarn tiene un tío que se llama Guadalupe. Eso no lo había oído nunca. Como hombre. Bueno, ¿sabéis una cosa? ¿En México nunca habías oído Domingo? Ah, pues mira, qué raro. Claro, en España Dominga se utiliza también para otra cosa. Pero bueno, es... Hay personas... Yo he conocido chicas que se llaman Dominga, o sea que tampoco es tan raro. Bueno, al final nadie me ha puesto pegas. Nadie me ha dicho nada a la Gruul esta de Fuegos, porque yo voy a jugar la Gruul de Fuegos de la Invención, que es un poco el único mazo un poco mío que puedo jugar. En México hay muchos Guadalupe, no lo sabía. Pancracio, Hermenegildo, ya estáis, bueno, no troleando, porque son nombres relativamente normales hasta hace muy poquito.
han pasado un poco de moda los nombres de Stagai, Nailaiki, ¿qué dices, Marshall? Meto a Oko. Venga, 4 copias de Oko. Le metemos un splash azul para Oko. Os quejáis mucho de las Monorail y de las Azorius, pero no pensáis en lo que teníamos hace unos poquitos meses, que teníamos Oko. Había una vez Cañón de los Muertos. Eso sí que era un infierno todo aquello. Neo dice que tengo nombre de anciano de pueblo, efectivamente. Se puede mirar, hay estadísticas. Espérate, a ver si me toca ya jugar. Me tienen que informar. Ah, aquí está el mensaje. Venga, va. Venga, vamos a jugar ya, ¿eh? Ya está preparada ella. Voy a jugar con este mazo. Nadie me ha dicho que no, pues juego con él. Espérate que no quiero... tiene que ser best of 3, por cierto. Al mejor de 3 partidas. Y el mazo, como decíamos, Gruulfires. Venga, yo le doy. Bueno, yo ya estoy a la espera. Supongo que funciona. Y estamos en directo, o sea que habrá gente viéndolo, mucha gente que no es habitual del canal porque está viendo el torneo, está siguiendo la transmisión. Se ha publicado por Twitter, es cierto que se ha publicado solo con media hora de adelanto porque lo han anunciado hace un momentito. Así que ahora vamos a jugar una partida del torneo de Team Foxes y bueno, a ver qué tal se nos da. A ver si sacamos una buena partida, a ver si por lo menos es divertida. Jugamos contra Ciervax, por cierto, que es la novia de Rapsolo. Y no he jugado nunca contra ella. Así que vamos a dar todo lo posible para que salga una buena partida, ¿no? Está la gente on fire en Twitter con lo del torneo. La verdad es que la hora es bastante buena. Tanto para España como para Latinoamérica, la hora es buena. Así que habrá mucha gente que entrará en el canal a verlo y tal. Yo no sé si ella también lo está retransmitiendo ahora que lo pienso. No me he fijado si lo está retransmitiendo. Ah, mira, Skullcrawler ya recibió el código. Sí. Me alegro, ya lo tiene, ya lo habrá usado, supongo, incluso. Genial. Y no sé si está ella en directo en Twitch. No es porque quiera hacerle ghosting, no es porque quiera mirar su partida, scouting. Pero es por saber si lo va a retransmitir en directo también como estamos haciendo nosotros o no. En principio yo creo que no. De hecho voy a cerrar Twitch, lo voy a dejar cerradito. Voy a dejar únicamente el Twitter abierto por si, como nos estamos comunicando a través de mensaje privado por Twitter, para, pues yo qué sé, por si me escribe a través de un privado en Twitter, poder verlo. Y en YouTube yo creo que tampoco está retransmitiendo. Normalmente, que yo sepa, Ciervax utiliza el canal de Rapsolo. Creo que no tiene su propio canal privado, propio de ella. Creo que retransmite a través del de Rapsolo porque juega menos y comparten el canal. Lo cual es lógico, ¿no? Creo que no está retransmitiendo en directo. Y bueno, pues como digo, todos los que estáis ahora mismo en el directo, que sepáis, por lo que está entrando gente y tal, os aviso que vamos a jugar la partida del torneo de Team Foxes contra Ciervax, que, bueno, he puesto un enlace. He puesto el enlace en el chat aquí en Twitch, pero lo pongo otra vez, ¿vale? Enlace en Twitter para que podáis seguir a Team Foxes y ver un poco el funcionamiento del torneo y todo eso. Sí, de hecho en su anuncio ellos han puesto únicamente mi Twitch y no han puesto ningún otro enlace para ver la retransmisión. Bueno, me fío, obviamente me fío absolutamente de Rapsolo y de Cierva. Que no me van a mirar la pantalla mientras estamos jugando. Así que no voy a meter retardo ni nada. Lo vais a ver en riguroso directo. YouTube además... O sea, perdón, YouTube. YouTube sí tiene mucho retraso cuando ves un directo. 20 o 30 segundos a lo mejor. Pero Twitch tiene muy poquito. 5 o 8 segundos. Sí, Ciervax es Ana. Sí, correcto, eso es. Buenas noches, Corvus Marek. Gracias por estar por aquí. Me han metido un troyano, ¿por qué? YouTube es retrasado. YouTube va con retraso, con retrasito.
Ah, me habéis puesto un enlace en el chat a Scipe Games. Muy majo el tío. Que algo hizo de Oko, Oko, Oko. ¿Qué hizo de Oko, Oko? Su vídeo es de Oko, 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 Oko. Todo el rato hablando de Okos. Ah, vale, sí, tiene un vídeo hablando todo el rato de Oko. De la época en la que estaba. Ah, y de la prohibición del 21 de octubre. Vale, este vídeo es del 29 de octubre. Muy majete. Vale, tengo mensaje. He enviado turno en match. Ah, espérate. Voy a cancelar, voy a reintentar. Porque a lo mejor no he puesto bien el tema. Partida de desafío. Ah, partida de torneo. Fallo mío. No lo había puesto. No sabía que había una opción que ponía partida de torneo. Al poner partida de torneo, automáticamente es best of three y automáticamente supongo que juegas en. Automáticamente juegas ya best of three, como digo, y en el coliseo, me imagino, de los torneos y tal, a ver si empieza. ¿Os imagináis que no me funciona esto ahora? Me fío de Rapsolo. Ahora sí que he puesto torneo. Cuando pones partida de torneo no te deja configurar nada más, ¿no? Si no me equivoco. Mi código lo tenéis en pantalla por duplicado. Lo tenéis en pantalla aquí a la izquierda y aquí a la derecha otra vez, ¿no? Así que mi código no puede ser el problema. Nah, no hay ningún problema de topos, ni de costing, ni de nada. Todos aquí somos muy legales. Si no, cierro otra vez y lo vuelvo a dar, ¿eh? Voy a cerrar, ¿vale? Voy a volver a darle, porque. Ya sería mala suerte. Espaditas. Ciervax. Es el código este, está bien escrito, ¿no? No vaya a estar mal. Vale, parece que está bien escrito. Partida de desafío, no. Partida de torneo, no deja elegir nada. Cartas de estándar tradicional, al mejor de tres, lanzamiento de moneda y temporizadores activados. El mazo está bien, no lo he cambiado en nada, ¿no? No he metido los ojos al final. 60 cartas de mazo, 15 de banquillo. Los ojos no están dentro, no sale nada en color rojo. Venga, va, vuelvo a repetir entonces. Vuelvo a repetir, lo siento, comenzamos, ¿eh? Partida de torneo. Le doy. Gruulfires, vale, debería ir. Debería funcionar. Hey, Anati, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Si no, es verdad, reinicia arena, ¿eh? Si no conecta en 5 segundos, reinicia el Magic Arena. Tiene razón, Leandro. Voy a hacer eso. Me gusta que animéis a mi rival. Repenta ahí. Vamos, Ana, aplasta a tu rival. Muy bien. Es verdad, no nos va, ¿eh? Voy a reiniciar, lo siento. A veces se arregla, es cierto que a veces se arregla reiniciando. Vamos a ello. Sí, también reiniciad vosotros, perfecto, reiniciamos todos y lo volvemos a intentar. Oscar, muchas gracias, buen chiste. Hoy no es mi día, faltan 5. Bien visto. Sí, ah, mira, ya me salen los amigos. Mi lista de amigos estaba bloqueada. Hola, hola, hola. Ya sé por qué me la han bloqueado. Dios, es que me encanta romper el juego. Venga, va. Vuelvo a empezar el proceso, ¿vale? Partida de torneo, tal. Gruulfires, y ahí estamos. Debería ir ahora. Después de haber reiniciado y todo eso, debería funcionar. Segunda regla de la informática, reinicia, efectivamente. Ahí está. Bueno, permitidme. Dairon Prieto Arcia, muchas gracias, nuevo seguidor, bienvenido. Permitidme que me distraiga un poco de la partida y me concentre, ¿vale? No voy a estar muy atento al chat ni voy a estar hablando. De hecho, no voy a mirar el chat en absoluto para no recibir ningún tipo de ayuda externa. Y os comento que empezamos con un mulligan. Porque esa mano con este mazo es muy mala. Y esta mano también es mala, pero nos la vamos a tener que quedar. Con doble bestia buscada. Esta mano es como hacer un mulligan a 5 de 4 tierras.
O sea, es malísima también esta mano, pero venga, nos la tenemos que quedar. Y no me voy a quitar los bichos, por si acaso nos puede matar alguno. Voy a quitarme un pasaje de leyenda. Y tengo que tocar mucha madera para robar chicha. No, es mono roja. Es mono red. Es mongo red. Vamos a jugar tierra enderezada. El pasaje de leyenda me lo guardo para el cuarto turno. Porque no necesito. No necesito con el Glotis este mana extra. Para nada. Porque quiero hacer tercer turno Glotis, cuarto turno bestia buscada. A ver si tira una chispa o un iluminar el escenario o algo para poder exiliar con el Glotis. Iluminar y tierra. No está mal, la verdad, para. Desde su perspectiva. Esa quinta tierra girada a lo mejor nos acaba fastidiando. Pero esto nos viene genial. Nos viene genial porque ya podemos exiliar una carta de su cementerio. Y si juega este iluminar el escenario, que lo va a jugar, ya tenemos dos turnos. Esto accede a la vida de dos y es muy importante contra Monored. Y esta bestia buscada, no nos importa que nos mate una. A ver, el peligro es que nos haga el siguiente turno, obviamente es que nos haga ya Filoascuas. Y ahora hace Anax. Y el siguiente turno Filoascuas estamos muertos. Vale, afortunadamente el vaporeador le ha salido después de los eliminar el escenario. No voy a pagar vidas ahora innecesariamente. Vamos a buscar mana rojo. Bestia buscada. Ya digo que el problema es que ya si tiene Filoascua. Lo vamos a tener complicado. Contra Filoascua. Por si acaso, supongo que debería bloquear un escupebrasas. Bueno, si va a hacer Filoascua, da igual que bloquee al vapor de la fuga, también ahora que lo pienso. Subiría a 2-2, 3-3. Uf. Vale, lo hace ya para hinchar el vaporador, lógicamente. Y le da para Filoascua todavía, ¿eh? Nos va a atropellar. Es que nos atropella este turno. Bueno, nos hemos hecho un mulligan a 6, que era casi un mulligan a 5. No nos ha salido ningún removal ni nada. La verdad es que a estas alturas solo nos salvaría. Está dudando si jugar el caballero, supongo, para hinchar aún más el vaporador. Si es que no tiene el Filoascua. No tiene Filoascua. Ese ataque no es bueno. Bueno, puede tener el Filoascua. No, no puede tenerlo. Sí, sí puede tener Filoascua. Podría llegar a tenerlo. O sea, jugar un choque y sacar 3 de mana del vaporador y le daría para Filoascua, por ejemplo. Vamos a hacer el bloqueo inteligente. Aunque nos comemos otros 4 de daño, pero ya digo, este Glotis. Este Glotis nos va a dar la vida. Vale, bien. Saca otros 3 de maná para jugar el enano o el gigante. Anax. Vale, pues creo que tenemos que atacar obligatoriamente. 2 y 2, 4 y 1, 5. Vamos a atacar. Que bloquee él como quiera. Bloqueará con Anax, supongo, si bloquea. Y estamos muertos. Estamos casi muertos. Yo creo que por algún momento, en algún momento, cuando tienes este tipo de situaciones de partida, se te pasa por la cabeza y no ataca, no bloquea. Pues peor, nos viene mal que no haya bloqueado. Nos viene mal que no haya bloqueado. A lo mejor sí que tiene el Filoascua, pero se ha esperado atacar con Anax con Filoascua.
es precavida y lista. Ha jugado Mono Red, una de las mejores barajas que hay. O sea, ha ido a lo seguro. Que luego es lo que ha hecho la gente en el Mundial también, claro. Pues ha ido a Azorius, a Mongo Red, o si no ya, pues las Jeskai o tal. Es letal, ¿no? 5, sí, es letal. Es letal. Estoy obligado a bloquear ahí, pero es letal. Me mola que cuando se acaba la partida, el Clotis se convierte en criatura. Vale, aquí viene la parte interesante. Esto mata Anax, pero no mata Filoascuas. ¿Es razón suficiente para meterlo? No estoy seguro. Esto sí mata Filoascuas. Vamos a optar por los estos. Vamos a optar por estos. Hace 4 puntos de una criatura o Planeswalker objetivo. Las 4 espirales de lava sí matan Anax, lo exilian. Vale, pues tenemos que sacar 10 cartas. Solo hay que sacar 10 cartas del mazo, tranquilos. Las dos Chandras se van fuera, que son muy lentas. Me voy a quitar un caballero de cada tipo. Y dos bueyes de Ágonas. Las Lianas de Ceniza no son malas contra él, pero tampoco son buenas. Me las voy a quitar. O sea, sé que matan Filoascuas, pero mi plan es matarle todo. O sea, a todos los bichos. Me dejo los choques, me dejo los gigantes aplastahuesos y me dejo las reyertas y las espirales de lava, ¿no? Clotis es muy bueno contra él, yo creo. Quizás me podría quitar hasta los fuegos de la invención, llegados a este punto. Me voy a quitar unos fuegos de la invención. Creo que no son tan importantes en esta partida. De hecho, me podría quitar los 4. Y dejar los dos caballeros, que son buenos bloqueadores y tal. Nah, pero sí está bien. No me voy a meter la revocación mística para los Anax porque llevo las espirales de lava. Y no matan tampoco Filoascua. Y tenemos... bueno, la verdad es que me he quitado algunas cartas que podrían venir bien. Vamos a ver si... Joder, madre mía, otra vez una mano terrible. Pero bueno, esta mano tiene un removal y luego el Clotis. Está bastante bien. Y tenemos manipulación, me la voy a quedar. Este mazo lleva muchas tierras, lleva 27 tierras. Es normal que robes muchas tierras y además que luego las vas a usar. Así que vamos a usarlas. Estoy full concentrado, he leído ahí en el chat. No quiero leer el chat porque no quiero ayudas. Entonces he mirado el chat porque la partida aún no ha empezado. Pero si no, no habría mirado el chat. Venga, va, a ver si conseguimos la remontada épica. Voy a salir de tierra girada porque si no esta tierra... O más tierras, ¿no? Venga ya, ¿de qué vas? Si no esta tierra va a entrar girada en algún momento y nos va a molestar. Y la reyerta de los gorros rojos la podemos hacer cuando queramos. Este robo está muy bien. No. Vamos a hacer tierra girada ahora. Para hacer Clotis el siguiente turno. Como con esta reyerta de los gorros rojos podemos matar cualquier cosa. Me quedo enderezado. Si no juega nada este turno me va a sorprender muchísimo. Vale. Y entonces... Oh, este robo es buenísimo por si tiene Anax. Vale, pues es el momento de Clotis. Vale, ella ha salido súper lenta. Bueno, ha salido súper lenta, no. No ha salido de criatura de coste 1 y le hemos matado a la criatura de coste 2, lo cual es muy buena salida para nosotros, es lo que quería decir. Así que se nos pone favorable. Lo que necesitamos nosotros es... Es robar un pino. Tenemos que robar un caballero, el caballero de la llama o el caballero de espinas, para finiquitar la partida. Ahora me estoy arrepintiendo de haberme quitado dos caballeros. Claro, me he quitado un caballero rojo, un caballero verde, y son mis win conditions. Bueno, también puedes ganar con Clotis y con el gigante aplastahuesos, lógicamente. Espero no robar más tierras, porque hemos robado demasiadas. ¡Ey! Brodarock, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Bienvenido. Vamos a matar ese, que será de 3.
Y este otro pega de dos. Y el que... Ahí está, muchas gracias. Buen robo, ¿eh? ¿Tenemos triple verde? Sí, tenemos triple verde. Esta partida la tenemos muy, muy a nuestro favor. Este robo ha sido crucial, ha sido buenísimo. Y además, fijaos la cantidad de devoción que da. Ayuda muchísimo la devoción. Dos choques año del cementerio. Ira de la tormenta. Me la voy a quedar. Porque no mata ninguna de nuestras criaturas, pero sí mata la suya. Y el siguiente turno tenemos 7 de maná. O sea, podemos hacer gigante aplastahuesos. O sea, bueno, ira de la tormenta primero, luego gigante aplastahuesos. Y tendríamos 3 y 2, 5 y 1, 6 de devoción. Nos faltaría 1 de devoción. Tenemos incluso un campo de runa para matar la tierra. Tiene doble chispa, me lo va a matar. Y encima me lo ha exiliado. No se dispara su habilidad, que es lo que estaba intentando mirar. No me lo esperaba eso, ¿eh? De todas maneras, esta partida la va a ganar Clotis. Clotis el solito gana la partida. Voy a romperle esa tierra antes de que enderece, para que no pueda darle más uno, más cero. ¡Ey, David Manzana, nuevo seguidor! Muchas gracias. Bienvenido. Nunca te confías contra ni contra ningún mazo, ¿vale? Pero contra Monored menos. Que te mete un Anax, te hace Filoascua y te mete de 32. No vamos a bloquear. No vamos a bloquear porque voy a tirar la ira de la tormenta. Vaya, hombre, si lo llego a saber, bloqueaba. Voy a atacar igualmente, o sea, voy a tirar la ira de la tormenta igualmente. Este, hay que matar Torbran, no puedo dejarle vivo el Torbran, que juega un escupe brasas, ataca de 6, yo qué sé. No me voy a confiar. Y jugamos el Bronto de una aplastadora a continuación, que es una buena opción también. A él le quedan solamente 12 vidas. Se está pensando incluso bloquear. Si bloquea... Vale, es justo lo que quería, que no bloquease. Es que Torbran no puedo dejarlo vivo con dos escupe brasas. No, ni con uno, quiero decir, o sea, ya me entendéis. Imaginad que ahora hacía Filoascua, la liaba. Y voy a atacar. Yo voy a atacar porque tengo 22 vidas. Y no hay ninguna jugada suya posible que nos gane. Nos roba infinitas tierras en este turno. Y con el Clotis sí ganamos en dos turnos. Entonces, vale, otro escupe brasas que nos puede hecho un bloquear. Pasamos la prioridad. Separa la prioridad porque esto es un encantamiento y lo puede destruir el Bronto. Bueno, lo puede intentar destruir el Bronto de un aplastador. Supongo que es por eso, ¿no? Vale, nos comemos 3, no hay problema. Bueno, 4, mejor dicho. Pero vuelve a estar obligado. Ahora está obligado a bloquear. Si robamos cualquier cosa, hemos ganado. Vale, bueno. Buena partida. Hemos salido muy mal al principio. Muchas tierras. Pero hemos robado removal. Y ahí ya no le ha salido la salida súper rápida. Y tampoco le ha salido Filoascua. A ver, ¿qué he echado yo aquí de menos? Me he quitado un caballero de la llama, me he quitado un caballero de las espinas. Y no es que los haya echado demasiado de menos. Los fuegos quizás no sean muy buenos en este emparejamiento. Es que no quiero meterme esto. Y que no le salga el Anax. Aunque el Anax quizás es la mayor amenaza que él tiene. Que ella tiene, mejor dicho, perdón. Ay, Dios. Me voy a meter uno. Me voy a meter... uno de estos. Porque bloquea mejor.
y me quito los fogos. Me dejo un fuego de la invención y ya está. Venga, vamos a hacerlo así, a ver qué tal. Me podría haber metido también otra vez las lianas de cenizas. No son malas, pero tampoco son buenas contra él. Porque juega muchos bichos y que te las dejas ahí con un mal enderezado siempre por si roba el filoascua. Quizás tendría que haberlo hecho, ahora que lo pienso. No. Digamos que he cambiado lianas de ceniza por brontodones. Pero claro, es lo que pienso. Ahora que lo pienso. Los brontodones mueran contra las espirales de lava que se ha metido. Quizás podría haber quitado ese último fuego de la invención que he dejado. Uf. Tendría que haberme dejado ese último fuego de la invención, haberlo quitado y haberlo cambiado por unas lianas de ceniza a lo mejor. Bueno, no está tan mal esta mano. Perdemos el primer turno, que no tenemos mana rojo. Y habría estado bien tener mana rojo, para que vamos a engañarnos. El siguiente turno nos puede hacer incluso filoasco. Y nos comemos 5 en el primer ataque. Y no hemos jugado ni un hechizo todavía. Esto pinta mal. Vamos a ser eficientes con el uso de mana. Vamos a tirar ese gigante aplastahuesos en este turno. Y estamos en problemas. Porque tercer turno, o juego Clotis o juego una chispa. Lo mejor que podría pasarnos es que robásemos una montaña. Porque si robas una montaña, podría hacer doble hechizo. Doble chispa. Y eso sería muy bueno. Nos vendría genial una montaña. Porque es lo que digo. Aquí nos vuelve a hacer otros 3 de daño. Y si tuviese filoascua estaríamos muy muertos. Matando un bicho por turno, no vamos a ganar esta partida. Pega. Es que pega 4 y 1, 5 como mínimo. Vamos a hacer el Clotis este turno. Nos ha fastidiado esta tierra. Si hubiese sido una. Nos ha faltado un generador rojo para poder hacer doble chispa. Tibalt. Creo que ahora hemos perdido por ese Tibalt. Esto hace daño a Planeswalker también, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es matar a sus bichos. Vamos a sacar mana rojo. Vale, entonces tenemos un mana rojo aquí, otro mana rojo aquí. Dos manas rojos. Estamos muertos, ¿eh? Creo que estamos muertos. ¿Qué hago? Le mato el Tibalt y un escupe brasas y nos pega... De 4. No me vale. No puedo matarle el Tibalt. Vamos a hacer esto. Así este turno. No estamos muertos, creo. Nos falta maná. Pero justo esa tierra es la que no necesitamos, así que va, para abajo. Aquí podemos hacer un bloqueo al escupo de brasas, nos pasan 2, bajamos a 2. Intentamos matar a Tibalt después, para poder ganar vidas, más que nada. Bueno, si a lo mejor estamos muertos ya, ¿eh? A lo mejor aquí estoy yo aquí pensando y estamos muertos. Ah, sí, tiene la tierra. Ni me había fijado en la tierra. No me había ni fijado en la tierra. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No salió ninguna de las chispas. ¡Qué lástima! Bueno, ha estado bien. Hasta ahí hemos llegado.
No nos han salido todas las chispas que necesitábamos, así que nada, pues enhorabuena a Ana por la victoria y pasa a la siguiente ronda. Me habría gustado jugar más para vengarme. Y no le ha salido ni una sola filasco, con filasco habría sido peor. Nos ha faltado una montaña. Con una montaña habríamos podido matar a los bichos desde el principio, no nos habría hecho todo ese daño y habría sido mucho más fácil. Ha estado bien, ha sido buena partida en el fondo, no ha estado mal. No está mal. Así que nada, enhorabuena Ana, suerte en las siguientes rondas. Y ahora, mira, mi gente está aquí esperando jugar conmigo. No vamos a hacerles esperar, ¿no? Tenemos aquí a Barbarov, que quiere jugar. Así que vamos a jugar con él. Vamos a jugar la siguiente partida. Vamos a cambiar de mazo. Y vamos a jugar algo que mole, algo que sea original. No tengo muchas cosas. Vamos a jugar White Devotion. Hace mucho tiempo que no juego White Devotion. Buenas, Fermenal. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Te acabas de perder la partida del torneo que acabamos de jugar. Ah, Endblink, bienvenido. Es un fan de Canadá y tiene español como tercer idioma. Me alegro mucho de que veas mis vídeos para aprender español. Tiene una pregunta, ¿qué significa drugos? De la naranja mecánica, The Orange Clockwork. Drugs, amigos, colegas, friends. De ahí viene. En inglés creo que era druggies. En inglés decían welly, 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 my little druggies. Algo así, something like that. In the movie. Or in the books. Drugs o druggies. Yes, eso es. Bueno, no voy a hablar en inglés porque Endblink está aquí para aprender español. Y has venido al sitio adecuado. A veces incluso nos ponemos a hablar de gramática. Drugo amigo. Al revés, ¿el qué? Notzilla, que he dicho mal. El torneo era de Team Foxes. El equipo deportivo, digamos, equipo de eSports. Sí, mucha gente dice que pensaba que era de mendrugos, pero no. Endblink, muchas gracias, nuevo seguidor. Sale el oponente, tenemos una mano muy lenta. Pero bueno, no pueden ser todas las manos rápidas, es que claro, madre mía, otra mano roja. De todas maneras, es que la juventud... Clockwork Orange, ¿qué he dicho? He dicho al revés, Orange Clockwork. Ah, puede ser. Sí, lo he dicho al revés. Cierto, he puesto el adjetivo al revés. O sea, he puesto como si fuese un adjetivo. Anda, Góngora es filólogo de hispánicas. A mí me gusta mucho hablar de esas cosas. La verdad es que... me he quejado de que jugamos contra una mono red y ahora me estoy dando cuenta de que estoy jugando una White Winnie de ganar vidas. Entonces quizás como que no es muy justo. Estas fundas, no me acuerdo cómo se consiguieron, pero fue hace unos meses un evento que hubo en el verano, yo creo. Hey, Julen33, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Hicieron algún evento en el verano en el cual regalaban una funda de cada color. Bueno, welly. Luego así simplemente para ganar vida, que esto gane un poquito de devoción. Pero sobre todo porque tengo el Tribunal del Cónclave para Anax. O sea, Anax obviamente es lo que más te preocupa en ese mazo. Qué pesado con los choques y con las chispas. Bueno, este bloque sí lo vamos a poder hacer. Ah, ¿se venden por gemas estas fundas? ¿Se siguen vendiendo a día de hoy? Yo pensaba que ya las habían quitado. Que eran de un evento. Ah, pues me lo he inventado. Pero bueno. Nos ha tirado dos gigantes y un choque. Sí, claro, daltónicos. Jugué mucho Magic en físico en su día, por supuesto.
Estaba aquí pensando si hacer una jugada o hacer otra. Vamos a jugar la Linden. Más que nada por lo que suelo decir siempre de eficiencia en el uso de maná y ese tipo de cosas. Ah, vale, las que venden por gemas son las de los gremios. Estas de aquí no se venden. Es que yo solo que... ¿Me va a matar también la Lindenmen? ¿Pero de qué vas? Bueno, ¿qué es esto? ¿Triple choque y doble gigante? Y con el enano nos ha metido ya de 9. Si robamos tierra y podemos hacer Daxos más recaudador de diezmos, vamos a estar bastante bien. Mira, toma ahí, dos tierras, fastidiate. Ahí está, este robo es muy bueno. Este robo es muy bueno porque me permite bloquear... Voy a bloquear. O sea, ya hemos perdido muchas vidas con este caballero de la fortaleza. Fuente, perdón, caballero de Fuente Roca. Si roba, si hace filo ascua, montaña filo ascua, estamos en un problema. Nos metería de 8. Vale, Torbran no es tanto problema. Y además se lo vamos a matar. Supongo que ni va a atacar. Supongo. Ah, pues sí. Pues perfecto. Perfecto porque matamos la criatura que tenía en juego y además ganamos vidas con Daxos y además le vamos a exiliar el Torbran. Así que lo que es, nos viene de lujo, vamos. Escupe brasas, vale. A ver si hago así, me llega para todo. Esto es cuando entra criatura. Sí, solo criatura. No sé por qué se me ha pasado por la cabeza que a lo mejor es criatura o encantamiento, porque hay muchas cartas así en este formato. Es que sería... Sería más eficiente hacer así y matarle el Torbran. 2 y 1, 3 y 1, 4. Lo malo es que la devoción no nos llega para que Elliot entre como criatura. Ah, lo vamos a hacer así. No nos llegaba la devoción para que Elliot fuese criatura. Así que lo hemos tenido que hacer de esta manera tan... tan meh. Pero a partir de aquí, ya con Elliot en mesa y con 5 tierras, si robamos algo que no sea tierra... Tenemos la opción de convertir en... Bueno, dar vínculo vital. Doble gigante, no está mal. Tenemos que robar algo que no sea tierra, ¿eh? Que aquí pega mucho. Venga, cualquier cosa que no sea tierra. Encima esta es buena. Esta es muy buena, de hecho. Muy buena porque nos quitamos un gigante aplastahuesos de en medio. Le voy a dar vínculo vital, yo creo, al token. No, no quiero atacar con todo. Quiero atacar solo con el token. ¡Ey, Alberto Darío Gil Álvarez, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Atacamos un gigante con el token volador. Ponemos un contador más uno sobre Daxos. Para que aguante 3, ¿vale? Yo qué sé, por si acaso. Porque no nos puede matar ninguno de estos dos. Al menos que aguante y pegue uno más para poder lidiar con el gigante aplastahuesos. No creo que tenga nada contra artefactos ni contra encantamientos. Creo que es imposible, de hecho. Vale, ataca con todo. Pues lo que es muy fácil. Ya no tiene filo ascua, claro. Tiene filo ascua, nos mete un montón de daño. Claro, ahora lo pienso. No tiene filoasca, no tiene nada. Lo siento, Barbarov. No ha habido suerte. Voy a jugar no con los que me habéis agregado, sino con los que están por aquí esperando. Ha salido Odin primero, pues Odin, y luego Skullcrawler. Hay gente esperando, pero es que tengo una lista la lista de amigos repleta. Entonces, si mañana hago jugando con Drugos, que no va a ser mañana, lo voy a hacer pasado mañana. Lo haré con la segunda cuenta y así me podéis agregar todos los nuevos a la segunda cuenta.
No, sí, lo de la eutanasia lo llevo leyendo ya un rato. No he dicho nada porque no quería decirlo en un directo de Magic. Pero ya veo que estáis hablando sobre eso desde hace bastante rato, ¿no? A mí no me importa que salgan esos temas en el chat, o sea, no me va mucho el rollo de ese de la censura, ¿no? O sea, cada uno puede hablar de lo que quiera. Sobre todo si veo en el chat que todo el mundo más o menos está participando y charlando tranquilamente del tema, ¿no? Mientras que no haya problemas. O sea, es decir, es que prefiero dejar que las cosas fluyan y solo hacer algo si hay problemas. Si nadie se queja y no hay problemas y tal. Pero Neila Iki, ¿qué te pasa? ¿Qué has tomado? Estás diciendo cosas muy raras. Bueno. Voy a felicitar a Ana. Felicitada está. Me ha tenido que pegar un palizón en directo delante de millones de personas. Qué dura es la vida, ¿eh? Pero bueno, me habían participado el torneo y yo quería hacerlo lo mejor posible. Y como el mazo que estoy jugando ahora mismo, incluso en Rankeds, cuando juego a Rankeds, que son muy poquitas partidas en Rankeds, es el mazo Gruul, me parecía lo más adecuado. Esta mano está chula, ¿eh? Nos la vamos a quedar, obviamente. Ya si hubiésemos salido nosotros, habría sido la bomba. No ha habido tanta suerte. Pero la mano es muy buena. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Viajero piadoso. Más uno cuando... Es la criatura objetivo, no es él, es la criatura objetivo. Siempre que entra un encantamiento en juego. Segundo viajero piadoso. White Winnie de encantamientos. Ojos de loca. Me empiezo a preocupar. Buena salida me han dicho. Eso sí, como robemos tierra nosotros, la liamos. O sea, fijaos, viene una Linden. Que si robamos tierra, esto sube a... Bueno, tampoco es para tanto, sube a 5-5, que no está mal. Madre mía, Odín. No esperaba eso de ti. Si robamos tierra, hay que hacer tribunal del cónclave. Uf, hay que hacer tribunal del cónclave seguro. Si lo hubiese jugado antes de atacar, habría hecho dos daños más. Vale, hemos robado tierra. Son buenas noticias. Voy a jugar Daxos ahora y Tribunal del Cónclave contra este viajero piadoso que es muy peligroso. Y ya el siguiente turno va a seguir dopando, ¿vale? Porque tiene los ojos de loca. Ah, no, pero no puede jugarlos. Le falta una carta en el cementerio. Venga, ya, ¿de qué vas? Menos mal que tenemos un segundo Tribunal del Cónclave. Wow, creo que esto ha sido un error. Tendría que habérselo puesto al viajero piadoso. ¿Verdad? Se lo ha puesto por el vínculo vital, pero le va a salir mal la jugada, yo creo. Si lo hago así, si no juego la Linde en este turno. Y lo hago de esta manera. Gano más vidas. Espérate, espérate. Sí. Me da para atacar con uno. Y hacemos otro one more time. Espérate, como tenga algo. Al Alceide. No, sí, le vale lo de Karametra. No tenía. Vale, menos mal. Si no llegamos a top deckear doble tima del cónclave, nos sigamos, ¿no? Ah, está Ana por aquí, en el chat. No lo he leído, perdón. Sí, Rapsolo, te estoy leyendo ahora. A ver, a ver. Dile que buena partida. Ah, está saltando de alegría. Me alegro mucho por ella. Ha jugado una buena partida. Nos ha pegado una buena paliza. Pues dile que enhorabuena. Es que no estaba leyendo el chat, lo siento. Se ha hecho una cuenta de Twitch solo para hablar. ¿Dónde está? Pero no la he visto, ¿eh? No, no, no la he visto.
Bueno, que... Ah, Ciervax, ya te veo. Muchas gracias, Ciervax. No, joder, no te había leído nada de lo que habías puesto. Lo estoy viendo ahora que estoy yendo hacia atrás en el chat. Bueno, pues Ana, enhorabuena. Mucha suerte en las siguientes partidas. Mucha suerte en las siguientes rondas y a ver si te llevas el torneo. Y vengas mi muerte, aunque seas tú la que me haya matado. No voy a hacer los ataques que no tienen sentido. Bueno, tendría que haberlos hecho ahora que me di cuenta. Para dar más contadores más uno ahí. Pues hoy solamente puedo retarme todo aquel que ya esté en mi lista de amigos. Porque no voy a hacer limpieza de lista de amigos. ¡Ey, Ocelote! No, no, ya no estamos en partida de torneo. Ya estamos jugando entre drugos. Claro, ahora tiene un gran peso encima, Ana. Tiene que ganar el torneo. Skullcrawler, juguemos. Es verdad, claro. Quien vea esto resubido y no está leyendo el chat en el resubido, no va a saber lo de la eutanasia, pero bueno, se lo va a imaginar. Ah, es verdad, a lo mejor le toca jugar contra Matías Leverato. Es cierto que hay gente muy tocha en este torneo. Hay pros importantes. Es un torneo. No tiene millones de dólares en premios, pero es un torneo importante con gente importante. Yo qué sé, nos la vamos a quedar. No es la mejor mano del mundo, pero tampoco es la peor. La verdad es que no sé exactamente cuál es el premio, ¿eh? No me preguntéis, ¿qué es esto? Skullcrawler. Creo que te ha venido muy bien el mazo, ¿eh? El mazo creo que te ha venido muy bien porque si estás jugando torneos expansivos es que te faltan cartas, así que me alegro. Es un torneo organizado por Foxes, por Team Foxes Gaming. Está puesto por ahí por mi Twitter y por todas partes. Azul, verde, mira qué tierras más bonitas. Pero no te gastes el dinero en las tierras, gástatelo en las cartas. Voy a atacar primero. Se ha gastado miles de oro, se ha gastado los oros aquí. Y luego está jugando contra unos expansivos. Luego, mi Skullcrawler. Te voy a decir un par de cositas. No, el premio creo que era pasta en metálico. No sé exactamente cuánto dinero en metálico. Por cierto, en España decimos siempre pasta, pero a lo mejor a los latinoamericanos les suena raro. Plata, digo plata. El torneo tenía premios económicos, creo. No sé exactamente cuánto de premio económico, habría que mirarlo. Pero era un premio con pasta en juego, vamos. No sé cuáles eran los premios. A ver si lo encuentro por aquí. Bueno, voy a atender un poquito más a la partida. Estamos enfrentándonos a una Simic. Voy a jugar un mata gigantes porque tenemos otro en mano y dos tribunales del cónclave. Y creo que en juego también hace cosas, ¿vale? En juego también gira criaturas. Bueno, no encuentro ahora los premios. Vale, aquí lo he encontrado algo. Bueno, no estoy seguro. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Espiral de crecimiento, gigante de habichuelas. Vale, de acuerdo. Vale, esta tierra nos viene muy bien. Nos hacía mucha falta. Vamos a atacar primero, a ver si no hay sorpresas. Vale, no hay sorpresas. A ver si no hay un counter. No hay counter. Vale, pues ya con un herido en mesa y todo esto. Como no haga una mass manipulation, una manipulación masiva o algo y nos quite el Elliot, aunque tampoco le valdría de mucho el Elliot, pero bueno. ¿Eh? Pensaba que se había equivocado, que los quería jugar como aventuras y que se ha equivocado, pero parece que no. Uf, no sé si matárselos o no matárselos, la verdad es que me da un poco igual. Bueno, vamos a matar uno de estos. El féretro de cristal es bueno porque ese mazo seguro que lleva Crasis.
Pero bueno. Seguro que me va a hacer ladronzuelo atrevido, ahora que lo pienso. Voy a atacar con todo, me va a hacer ladronzuelo atrevido. Pero le quedan 13 vidas y le metemos bastante daño, aunque haga el ladronzuelo. No, no he hecho el ladronzuelo. Pues no sé si jugar el segundo mata gigantes. Lo voy a jugar. Lo voy a jugar porque tenemos dos removals en mano. Y estos giran criaturas también. O sea que realmente juegue lo que juegue, se lo podemos matar. Sí, para bloquear están bien. Salvo cuando la mesa ya está tan sobreextendida. Yo pensaba que se había equivocado y que quería. Que quería hacer otra cosa, vamos. ¿Quién estaba por aquí esperando? Goblin. Venga, jugamos con Goblin. Voy a cambiar de mazo, que no me gusta repetirme mucho con los mazos, me gusta ir cambiando. Entonces. Croxacaos. No tengo muchos. No tengo muchos mazos ahora mismo, ¿eh? Venga, Rectos. No, Croxa. Vamos a jugar con Croxa. Con Croxa siempre mola más. Es cierto, Neo. ¿Qué ladronzuelo va a hacer si es mítico y está jugando contra unos expansivos? Es cierto. Tienes razón, no lo había pensado desde esa perspectiva. Está muy budget, pero si os acordáis, con la Thoris Flyers, cuando me hice la cuenta desde cero, budget, de free to play totalmente, la primera carta, o de las primeras cartas en las cuales gasté comodines fueron precisamente los ladronzuelos atrevidos. Edo sí dice que sí que los tiene. Mira, Oscar recuerda también, gato y horno chupados. Efectivamente, tenéis que aprender esos truquillos, truquillos de la vieja escuela, ¿vale? Si tú quieres que dos cartas te salgan juntas, las lames un poquito, las juntas, y luego ya, por mucho que barajees, se quedan juntas igualmente, y las robas juntas. Es más, robas dos ese turno, nadie se da cuenta. Venga ya, venga, qué mala suerte, ¿no? Triple pastor de pesadillas y nos quedamos atascados en dos tierras. Claro, es que es lo que estaba yo diciendo, que de budget nada, si tiene las tierras de Nyx, que vale 3.000 de oro cada una. Tenemos un problemón en esta partida. Si no robamos un par de tierras seguidas, estamos muertos. Ojo, que la sacerdotisa no está mal del todo. Además da maná. Da maná, pero va a sacrificar el muro 0-4, claro, ese es el problema. Lo bueno es que como nos va a dar el budget premium, es cierto. No sé por qué no he bloqueado con el gato, o sea, era gratis. Hey, Mar Silvero, nuevo seguidor o nueva seguidora, muchas gracias. No, eso sí que no me lo esperaba. Pues nos ha fastidiado bastante. Aunque a él también le va a doler, claro, sacrificar la campeona setesana. Tierra, esta partida es nuestra. Y además recuperamos el cloacahuesos y lo jugamos. Y como robemos la cuarta tierra. Vale, visitación divina. Me estoy empezando a preocupar. Me estoy empezando a preocupar bastante. Aunque la visitación divina es turno muerto. Necesitábamos esa tierra. Como el comer. Pero ojo, no hemos ganado. Depende de lo que ocurra ahora. Si vuelve a tirar una ira, o sea, si tiene otro rasgar el cielo, o pone ahora cuatro tokens de ángel, pues también estamos muertos, claro. Daltónicos dice que ya nadie juega a Dimir. Es raro, pero es cierto que yo hace mucho tiempo que no veo una Dimir. Luego juego Dimir, que me gusta bastante.
Sí, triple pastor, pero hemos estado atascados un par de turnos. Vale, a ver a quién hace objetivo. Hace objetivo al pastor. Qué raro, ¿no? Vamos a sacrificarlo. La verdad es que daba igual sacrificar o que no sacrificarlo. De hecho, habríamos hecho más daño, un daño más si no lo hubiésemos sacrificado. Anda. Qué combinación más rara de mazo, ¿no? Vale, pero está en 4 vidas. Creo que la partida la tenemos bastante ganada. Esperemos no estar equivocado. Voy a buscarme otro pantano, porque este mazo lleva bastante más hechizo negro que rojo, y además tenemos ya un hechizo negro en la mano. Venga, sorpréndeme. ¿Por qué no he jugado esto antes de atacar? ¿Por qué no he jugado esto antes de atacar? No voy a sacrificar nada, yo creo. No merece la pena. Ni voy a exiliar nada tampoco. Creo que era lo mejor hacerlo de esta manera. Creo que lo más inteligente, lo más eficiente. Bueno, tenemos 24 vidas. Recupera la campeona setesana, pero le queda solamente una carta en mano. Y nosotros tenemos el gato, el horno y un 4-4 que vuela. Entonces tampoco puedo atacar con todo. Pero lo hace porque tiene más cosas. Ah, que tienen vigilancia. Vale, vale. Podríamos haber bloqueado, pero bueno, podemos esperar un turno. Supongo que al horno, ¿no? A ver si lo hace al horno. No lo hace al horno, creo que es un error. Creo que tengo que sacrificar al gato igualmente para intentar ganar la partida. Tendría que habérselo hecho al horno. Vale, pues ahí se acaba la historia. Si robamos un gato o un horno, ganamos. Yo creo que tendría que habérselo hecho al horno, esta luz de destierro. Habría dado igual porque teníamos token de comida. Buen top deck, ¿eh? Buen top deck. He tenido un poquito de suerte, me han dicho. Me han dicho que he tenido un poquito de suerte. Mis mazos están todos debajo del vídeo. Hay un enlace a EtherHub, donde están EtherHub, ¿vale? No el otro hub, EtherHub, donde están todos los mazos del canal subidos, todos. A lo mejor este que estoy jugando ahora, este Rakdos Sacrifice, es de hace tiempo y está muy lejos, muy abajo, muchas páginas más adelante. A lo mejor te tienes que escarbar un poquito. Bueno, y toda esta gente que está aquí queriendo entrar... Ah, mira, pues a Ciervax sí la voy a aceptar. Tengo que borrar a alguien. Borro a Neo. No, es que a Neo creo que ni lo tengo. Ander Baudin. Mira, me suena Ander Baudin, pero lo voy a eliminar de momento. Ya lo aceptaré en otro momento cuando suban estos 500. Y acepto a Ciervax. A Ana. Creo que la he aceptado, ¿no? ¿O a quién he aceptado? ¿Me he equivocado? Creo que no la he aceptado a ella. Bueno, pues venga, elimino a otra persona al azar. Blontoro, eliminado. Lo siento. Ya te agregaré en la segunda cuenta o en otro momento. Ciervax sigue aquí. He aceptado a otra persona. Me he equivocado. Bueno, pues bienvenida sea. Vale, y por aquí Leviatán, que quiere jugar. Pues juguemos, Leviatán. Voy a jugar con la Dimir, que me habéis dicho... Ya nadie juega a Dimir, y es cierto, y me mola bastante el mazo Dimir.
No me lo he pensado. He visto cómo no me ha temblado el pulso borrando gente. También pensad que no es que los esté exterminando de la faz de la tierra, ¿sabes? Solamente lo he borrado de la lista de amigos y ya los agregaré en otro momento. No, a Edosi no le puedo borrar porque con Edosi. Con Edosi hablo todos los días, no puedo borrarte. O con Nox Game, o con Neo, no puedo borrar a la gente con la que hablo todos los días. Pero si veo un nombre en mi lista de amigos que no me suena, digo, pues lo borro y ya, si acaso otro día le añado, ¿no? Muchas gracias, Neo, por poner el enlace a EtherHub. En el chat ahí lo tenéis, el enlace a EtherHub, con todos los mazos del canal. A mí me gusta mucho la combinación de colores Dimir, ¿eh? Uf, ¿y esto? No me acordaba de que este mazo lleva esta tierra. Por cierto, la versión que estoy jugando es la versión de After Office. Al final, After Office es muy buen jugador, muy buen creador de contenido. Y juega muy buenos mazos y ya digo, es mítico, top 30 o lo que sea, es muy buen jugador. El mazo de Kroxa no aparece, estará más abajo. Pero seguro que por algún sitio está. Esto tiene un coste de 2 nada más. Me voy a quitar. Lo digo porque lo mata el rito del Hollin. Y el desdén del tirano también lo mata. A lo mejor me quito el ladrón. Me voy a quitar el Optar. Me voy a quitar el Optar. Es la única carta que podría haber jugado en el segundo turno. Y ahora voy a jugar tierra girada. Voy a jugar tierra girada. Y ya digo, huele a mazo agro. Prefiero dejarme el removal. Hemos robado tierra, lo cual es genial. Y ahora con. Da igual la que le quitemos. Porque. Juegue la que juegue. Bueno, vamos a hacer ritual de Origin. Y le vamos a crujir. A lo mejor ni siquiera la juega. Vale, sí, la ha jugado. Yo tenía la esperanza incluso de que ni la jugase, a lo mejor, ¿no? Vale, ahora lo que pasa es que puede jugar el Kroxa de nuevo. Qué molesto es el Kroxa. Tenemos 4 de maná. Diablo del caos, ¿eh? Puedo hacer así, puedo hacer así. Esto exilia criaturas, lo cual está guay, nos lo vamos a quedar. Y le vamos a matar a este Diablo del Caos. Vale, tenemos la partida ahora mismo bastante, bastante controlada, bastante sujeta, ¿no? Vale. Venga, sí, juguemos otra. Más ventaja de cartas. Esta tampoco es mala. Pasamos turno. ¿Y qué me descarto aquí? El ladronzuelo atrevido, quizás. Sea, es decir, si no tiene 5 cartas en el cementerio, ¿por qué no está jugando a Kroxa? Parecía lo más lógico, ¿no? Jugar ese Kroxa. Ya, venga, vale. Aceptamos ese daño. Supongo que lo más divertido ahora mismo sería esta Liliana, ¿verdad? Hacemos sacrificar 2 criaturas, jugamos tierra girada. Siguiente turno, Ashiok. Sí, lo siento. Es que la Dimir de controles ya estáis viendo, o sea. Estamos jugando contra una Rakdos Sacrifice sui generis, ¿vale? Porque Aspirante a la Sangre no se juega mucho y Kroxa tampoco. A ver, seamos sinceros, yo aquí en el canal juego mucho Kroxa porque me gusta el bicho y también me gusta jugar al Aspirante a la Sangre. Intento jugar esas criaturas porque intento que mis mazos sean originales y distintos y divertidos y tal, ¿no? Pero también hay que reconocer, por otro lado, que no son las mejores cartas del mundo, claro. Como me voy a girar entero otra vez el siguiente turno, me voy a quitar la mesa de Ashiok. Putrid
but effective. Tenemos 3 y 4, 7 de maná. Qué fastidio, porque no podemos hacer las dos cosas. Espérate, ¿cuántas cartas tiene en el cementerio? Se lo voy a matar de forma normal. Y vamos a jugarlo. Luego más que nada de esta manera para jugar al jinete. Sé que al dejárselo en el cementerio otra vez, lo puedo volver a rejugar, nos vuelve a quitar una carta. Pero tenemos tanta ventaja de cartas con Ashiok y con Liliana que creo que me da igual. Espérate, tenemos 3 y 4, 7 y 1, 8. He hecho una tontería, no tenía que haber pagado esas dos vidas ahora que me di cuenta. No tiene cartas en mano. He hecho el tonto, ¿vale? He pagado dos vidas innecesariamente al jugar esa tierra enderezada. He contado mal las vidas. Me sobran. Me sobraba. Hey, buenas noches, Juan Bustamante. ¿Qué tal? Bienvenido. Dios, Neo, ¿te has dado cuenta de que últimamente digo mucho la frase, no? La frase de, no es la mejor carta del mundo, pero tampoco es la peor. Frase que digo demasiado a menudo. Y otra partida. Otra partida absurda que vuelvo a acabar con una ventaja en mesa así de bestia. Ya he jugado todos los bichos a lo loco, ¿vale? O sea, esta Ashiok no ha tenido mucho sentido. Sí, Kroxa es muy bueno. A mí me gusta muchísimo Kroxa. Lo que pasa es que yo creo que aún falta un mazo, una rack 2 de control o algo donde encajaría, creo que quizás mejor. Bueno, Ventus sube. Va a ser la última partida de la noche. Va a ser la última partida de la noche porque me tengo que recuperar del cansancio del fin de semana. La resaca del sábado todavía no me he recuperado de ella. Y luego la del mundial. Lo siento, Rack 3, o Rack 2, o solo Rack 2, o como quieras que te llamemos. Sí, es verdad, todas las partidas que estoy jugando me están saliendo con el con mazos de control y el terreno de juego lleno de criaturas. Terreno de juego, no sé por qué he dicho eso, no me sale la palabra. Bueno, se nos ha hecho un mulligan, Ventus sube, no sé yo hasta qué punto eso va a condicionar la partida, esperemos que no demasiado. Izzet, Narset, Narset contra Izzet está bien, ¿verdad? Me han dicho. Porque es un mazo en el cual seguro roba cartas y con Narset se lo vamos a impedir. Ah, es una Jeskai. Una Jeskai de fuegos, pues yo creo que el gigante aplasta huesos se lo vamos a empezar quitando. Y la tierra nos la vamos a quedar. No es la mejor mano del mundo, pero tampoco es la peor. O sea que Nailaiki, Masaloye, tiene uno de los dones más importantes de la naturaleza humana, que es la de no sufrir la resaca. Que es el don de no sufrir la resaca. Dos Ashioks contra este mazo. Hombre, la Liliana va a estar bien. A lo mejor no llega a la quinta tierra, ahora que lo pienso. Nos falta el segundo mana negro, por cierto. Cinco tierras y no tenemos mana negro. O sea, cuatro tierras y no tenemos mana negro en mano. Vaya fail. Vaya fail. Tiene la cuarta tierra, pero de momento no tiene la quinta. Y este Optar, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos el Optar? Yo creo que sí. Me va a quedar el Optar, porque el Optar me permite buscar nuestra quinta tierra y a la vez contrarrestarle su criatura de coste 5 el siguiente turno.
Se ha topdeckeado una esfinge justo en este momento. Qué oportuno. Como digo, voy a hacer el octar. Buscamos el pantano. Gracias. Eso nos vale. Y voy a jugar... No hace falta ni jugar la enderezada. Le voy a jugar enderezada por si acaso. Por si acaso se le va la olla y no juega criatura. Bueno, puede que no robe la quinta tierra y no juegue criatura. Entonces lo hago de dos. Hago interacción de tasa de robar cartas. Este Teferi no nos afecta en nada. En nada. Ese Teferi no nos afecta en nada. Bueno, esto hay que jugarlo seguro. Aquí me la estoy jugando mucho, por dejar esos bichos vivos. Sirvo unos fuegos, nos cruje. Me la voy a jugar. Removal y otra intervención de tasa, me vale. Al final hemos cambiado. Es que el Teferi... Vamos a ver qué es lo que hace con ese Teferi. Bueno, primero ataca y luego robará cartas, supongo, o algo. Quizás tendría que haberlo contrarrestado. Pues puede ser. Pero ya es tarde para decirlo. Vale, hace el menos 3. Ya la he liado con Teferi. No te creas. Al no poder darle prisa a los bichos... Al no poder darle... Hombre, si robo unos fuegos de la invención, si hace fuegos más bicho, entonces sí. Si no, si robamos ahora la sexta tierra para Liliana, podemos matarle la surcadora de sueños. Así que no está tan mal. Está bien hecho. Relativamente bien hecho, vamos, tampoco es que sea... No es la mejor jugada de la historia, pero tampoco es la peor. La cuestión es que si contrarrestaba el Teferi, ¿vale? Con la intervención de tasa, luego no podía hacer nada contra estos bichos. Me iba a girar para el Asiok. Es que no habría sido buena jugada contra esta ese Teferi. No hemos robado tierra otra vez. Vale, me la voy a jugar, voy a robar tierra. Vamos a buscar tierra. Hacemos esto. Tiene que salir una tierra. Vale, ahí está. Que es justo lo que necesitábamos y le podemos subir a la mano este bicho. Vale. Si roba tierra, puedo hacer caballero de la llama. Con prisa. Ah, ¿veis? Eso es. Ahora tiene prisa el caballero de la llama, pero se lo podemos matar con devorar la existencia. Y podemos chumbloquear al caballero de la llama, o sea que la cosa está más o menos controlada. No me esperaba eso. No me lo esperaba en absoluto. Atacamos ahí. Vale, aquí la cuestión es que es posible que él, el siguiente turno, juegue dos cartas. Tenemos 3 y 4, 7 y con esto serían 8. Me lo voy a quedar arriba, yo creo. Vale, entonces... Voy a hacer otro Asio. Voy a crear otro token. Él va a jugar doble bicho. Les va a dar prisa. Me va a matar el Ashiok. Le voy a echar un bloquear a uno de los dos bichos o no. Y luego el siguiente turno con Liliana le hago sacrificar los dos. Y a lo mejor
a lo mejor conseguimos remontar la partida a partir de ahí. El problema... Vale, veis, juega dos bichos con prisa, con lo que él quiera. Y con Arena le hacemos sacrificar los dos y dejamos la mesa limpia, porque vamos a matar a ese Teferi ahora. Atacando. Ah, la Elspeth reanima algo, claro, ahora que lo pienso. Con la Elspeth vence a la muerte y vuelve a reanimar. Pero se lo podremos subir a la mano cuando ataque. Vale, vale. Está controlado. Puede bloquear para ahorrarme 8 de daño, porque al Teferi lo podemos matar igualmente, porque solo tiene dos contadores. Va a ser una buena partida, ¿eh? Porque esta partida todavía no ha acabado. Matamos al Teferi, como decía. Ay, la Liliana cuesta 8, me acabo de dar cuenta. Es verdad, nos ha fastidiado porque nos la va a matar también. Va a recuperar el cabello de llama y le va a dar prisa. ¿Qué otra opción tenemos entonces? Esperarnos a su turno y matarle el cabello de llama con esto y con esto lo otro. Supongo que va a recuperar un bicho para intentar ganar la partida. Le doy turno. Le vamos a matar dos bichos, ¿vale? En su turno. Uno con el de obrar la existencia y otro con el desdén del tirano. Y luego ya el siguiente turno, sí, la Liliana. Yo creo que va a ser suficiente. Aunque la jugada era complicada, ¿no? ¡Espera! ¿Ha hecho objetivo al Teferi? No, o sea, tendría que haberle matado en respuesta a los bichos. O sea... Va, pues ya está, da igual, tómanas. No podíamos hacer mucho tampoco. Si hubiese visto que lo hacía el que recuperaba el Teferi, también les daba igual, lo ha hecho bien. Es que ha hecho lo correcto, ha recuperado el Teferi. De modo que yo no he podido jugar mis instantáneos. Si, en respuesta al Teferi, mato el caballero de la llama, habría sido mejor, desde luego. Pero bueno, ha sido ese fallo, ¿eh? Sí, me he despistado en ese momento. Si no, habría matado en respuesta al caballero de la llama y luego con Liliana le habríamos hecho sacrificar a las dos criaturas que tuviese en juego y no habríamos perdido la partida. Pero bueno, ha sido un pequeño fallo ahí tonto al final, que tampoco es nada. Buena partida, Ventus. Al final tenía cosas que hacer y la he liado, porque he dejado entrar el Teferi en lugar de matarte en respuesta al bicho, y me he quedado con 10 de mana enderezados sin jugar nada. Se me he equivocado. No, el torneo era el que jugué antes hace un rato con Ciervax. Hace un rato era solamente una ronda, era un octavo, era octavos de final nada más y eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nochila. Sí, no he mirado. Es que, a ver, no he mirado porque he pecado de tonto. He dado por hecho que iba a recuperar una criatura del cementerio para atacar con todo y matarme este mismo turno. Y he dado por hecho que iba a recuperar una criatura. Y le he dado a aceptar. Y cuando he mirado, no ha recuperado criatura. Ha mirado Teferi. Así que he hecho el tonto. Ha sido un fallo un poco tonto, la verdad. Pero tampoco pasa nada. Bueno, vamos a concluir aquí el directo. Voy a ver si consigo... Es que tengo que descansar algo, ¿vale? Pero ahora me voy a echar un par de partidas rankeadas de League of Legends, pero fuera de cámara. Voy a apagar la luz, me voy a poner mi música, me voy a poner a los Maiden un poquito en los cascos. Y quien esté por aquí, en League of Legends, y quiera rankear conmigo, voy a jugar las de posicionamiento. Entonces no sé si puede jugar alguien un platino conmigo para las de posicionamiento del ranking de League of Legends. O un oro, o un plata, o un bronce, o un hierro. No lo sé, porque yo no estoy posicionado, no tengo rango ahora mismo, entonces no sé quién puede hacer dúo conmigo, ¿no? Yo voy a entrar y lo veremos. Bueno, entonces, a los demás. Muchísimas gracias a todos por este... Mañana voy a hacer algo especial de Magic, ¿eh? Mañana va a haber sorpresa. Muchas gracias a todos por todos los comentarios positivos que estáis dando. Cuando podrían ser súper negativos. Y son todos positivos, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo al canal, por las suscripciones y por todo lo que hacéis siempre. Y ya digo, mañana va a ser especial. Mañana tengo algo pensado, va a haber sorpresa. Y creo que va a molar. Vais a ver un poco, mañana vais a ver los entresijos del canal. Vais a ver lo que tengo que hacer yo todos los días y lo que sufro y mi tortura mental. La vais a ver mañana por la noche. No desvelo nada más, lo vais a descubrir mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Neo, por haber estado ahí. Por la moderación que has hecho hoy, espectacular, como siempre. Muchas gracias, Carcel Mago, que no te había leído hace ya mucho rato, quiero decir.
Y sí, 200 euros voy a sortear mañana. No va a ocurrir eso mañana. Así que nada, estad atentos, mañana lo pasaremos guay. Muchas gracias a todos por haber estado ahí y nos vemos mañana. Descansad bien, hasta luego.